ocho años que nos ocho años que nos contemplan ahora mismo eh, después de la salida aquella primera salida de las Dk1 de aquella primera salida de la Vr comercial lo que Palmer dijo en su momento de vamos para adelante que creemos que podemos solucionar la mayoría de los problemas técnicos que hasta entonces nadie había podido solucionar han ido pasando los años y han ido cayendo uno detrás de otro eh, pues yo que sé, 25 visores, ¿no? Eh, Juanlo, tú que empezaste con esto de Real o Virtual, eh, con uno, me imagino que, que, que con, con, con unas Carbor o lo que tuvieras por ahí entonces, ¿te imaginabas que íbamos a hacer 8 años después un programa aquí en Twitch sobre 25 visores o 30 visores? Joder, si a mí me preguntas hace ocho años, no sabía decirte ni lo que era Twitch. En fin, <laughs> bueno, tú y pero, lo descubrimos hace poco, ¿no? pero vamos que de todas formas que va toda la cantidad de, de visores que hemos podido ver y probar y analizar y, y demás, que bueno también a veces parece que nos saben a poco y que siempre queremos algo más, no ese visor perfecto con el que con el que todos soñamos, pero sí hay que reconocer que en la variedad está el gusto y hay una gran variedad de, de visores para, para elegir a día de hoy. Sí, algunos dicen que quizá demasiados. Eh, Alex, ¿qué, eh, tú te... bueno, ¿cuánto, ¿cuántos visores han pasado por tu casa ya? Así, uh, pasó el DK1, DK2, uh, luego la versión comercial del Riff, uh, pasamos a las S, HP uh, Reverb, G2, las Quest, he tenido las dos, la, bueno, las 1 la uno, las, uno, la, las tuve un tiempo y las devolví no me convenció mucho. Y bueno, lo hemos probado bastante, y sí. uh -huh. Unos cuantos. Bueno, como como veis esto de Ciudad Permutación, muy buenas a todos los que estáis llegando y a los que llegaréis a lo largo de la noche. Ciudad de Permutación no tiene límites. Ciudad de Permutación es una ciudad donde cabe todo, donde cabe cualquier visor y cualquier opinión. Y a muestra el botón. Le he preguntado a Alex qué visores habían caído, más que nada porque me dijera seis o siete y me ha dicho cada uno con su nombre, porque esto es Ciudad de Permutación. Eh, aquí en la longitud es cada uno libre de decir lo que quiera. Algunos de vosotros, ¿verdad, Ramón? Nos decían en el foro que por qué hacíamos las cosas tan cortas. Pues hablamos entre todos y dijimos: ¿Queréis natillas? Pues vamos a daros natillas de la buena, porque Ciudad si Permutación. ¿Tú estás preparado, Ramón, para esto? Pues no lo sé. Yo me siento raro <laughs> hoy. Y antes de nada, hola a todos. Y me siento raro porque yo no he hecho el guión hoy. Y, o sea, estoy un poco. Ya sabéis que siempre me cargo del guión de la hora virtual. Y por eso digo: pero, pero oye, yo confío en que esto va a salir bien. Lo que no sabemos es qué vamos a terminar. <laughs> esa es la, la cuestión. Pero eso era la. Esa era la gran. Bueno, no sé si la gran, pero para, para unos era un desastre, para otros era una maravilla. A mí me encanta. Y me encantaba empezar sin saber cuándo vamos a terminar. Y eso sí, iba, iba además en contra de todo lo que lo que marcan las tendencias, ¿no? Esos vídeos cada vez más cortos, las cosas. Ah, aquí qué marda. Qué Hombre, yo creo que el domingo una hora está bien, ¿vale? Sí. Que cumple con, con eso. Y para eso está Ciudad de Permutación. El otro día no dio tiempo a meter lo que queríamos hacer, pues ahora, ahora tenemos tiempo. Efect efectivamente. Así que dicho esto, dicho esto, y me voy a acercar a la cámara ahí como las televisiones, ¿no? Voy a decir, vamos a ver si alguno de vosotros ha caído en esto, se llama Ciudad de Permutación. Eh, aquí habrá cosas muy técnicas, aquí habrá cosas diagramas, aquí va a haber un montón de jaleo virtual. Si estáis incómodos con cosas de estas más académicas o si estáis incómodos con duraciones que son las que tendrán que ser, eh, os ofrecemos otros canales, os ofrecemos que nos veáis un martes cualquiera o un jueves cualquiera, pero no dar la plasta. Ahí lo dejo. Esto es como las clases. ¿eh? Llega el profesor y dice no dar la plasta. Quien no quiera estar que no esté. Quien quiera estar abrazado. Os abrazamos y os queremos. Y, y os daremos voz. Y estaremos aquí hablando desde Y habrá encuestas, de... seguro. Y habrá encuestas, por supuesto que sí, habrá <laughs> encuestas y habrá un montón de fotos y habrá un montón de, de cosas. Bueno, dicho esto, dicho esto, como nos enfrentamos a un tema particularmente difícil, que es cuál es la situación de la VR, porque cada uno tenemos aquello de los sesgos que hablamos. Y de nuestras cosas y de nuestras preferencias, bueno, se adivinan discusiones. Eso seguro. Eso seguro. No os las toméis a mal. No lo hablo por Juanlo, Alex y Ramón, que están muy acostumbrados a hablar de esto, sino por vosotros. Estáis ahí, claro. Si sí, vamos a ver, hablamos de un visor y decimos que para uno en particular de los que estamos aquí no nos gusta. En primer lugar, no estamos en contra de la VR, en segundo lugar, no estamos comprados, porque. Hasta donde yo sé, Juan Loales y Ramón, eh, no podéis vivir de no. hablar de la VR. De momento no, no. De momento no. Yo tampoco. No sacamos un puñetero duro de esto. Entonces, por favor, mantener la compostura. Aquí nadie se va a meter con un visor en particular por meterse. Sino porque en la experiencia creo que es el contexto que nosotros le vamos no. a dar. Dicho esto Dicho esto, vamos a empezar a hablar. Eh, como el tema es extenso. Yo me había propuesto, y para darle bola a cada tema en particular, de cada uno, porque, por ejemplo, Ramón, yo sé que le mola el form Factor, el peso y demás. Eh, a lo mejor a Juan no le gusta más las pantallas, y a les le gusta más el FOP. Eh, todos tendremos nuestra ración. ¿Vale? La noche es larga. La vida es lo que es. Así que yo empezaría. Por eh, darle un repaso a cómo hemos llegado aquí, rapidito, para que la cosa no se ponga muy densa, ¿no? Pero si queréis, nos vamos ya a la izquierda y ya estamos preparados. Eh, este es el plantel. Este es el plantel. No están todas las que son, ni todas las que serán, ni todas las que fueron, pero son muchas de las más representativas. Mm, yo jugaría así de pronto a elimíname. Vamos a eliminar algunas, así para generar un poco ya de controversia desde el principio, ¿no? Carboar, eh, carboar, claro. vamos a ir de arriba, de arriba abajo. Juanlo, quita, quita tres. La, a ver, me lo pones fácil, claro. Si claro, es que bueno, soy yo, claro. Lo claro. Pero bueno, de momento vamos a ver. Con cierto dolor, voy bueno. a quitar Virtual Boy. ¿Por ¿Por qué? Te has ido ya para allá. ¿Cómo, cómo, cómo? Que... quitas Virtual Boy? ¿Cómo la quitas? <risa> sí, <risa> <Ya empezamos. risa> ya empezamos. sí, voy a quitar Virtual Boy porque Virtual Boy no es VR. Con lo cual, pues bueno, la verdad es que fue una apuesta muy arriesgada, muy valiente por parte de, de Nintendo en aquella, en aquella época. Pero vamos, realmente Virtual Boy es un visor estereoscópico eh, monocromo eh, con unos juegos que salieron, muy graciosetes y tal, pero bueno, pues quedó ahí como, como anécdota. Entonces, pues bueno, Virtual Boy, pues no es un visor de realidad virtual. Aunque, pues bueno, sentó ahí unos precedentes, se puede considerar un antecesor de lo que de lo que llegó luego. Uh -huh. Otro que quitaría, porque no. Bueno, pues porque por calidad, por tal, pues también quitaría carbón. Bueno, que permitió en su momento también a mucha gente asomarse un poquito a ver lo que es la VR barata económica, pero yo no sé, no sé si al final no hizo más mal que bien por el tema de, de la calidad de, la, de las experiencias. Pero fíjate lo que has dicho: asomarse, o sea, realmente asomarse, ¿sí? literalmente, verdad, es, es asomarse. Pero es cierto, vamos, yo en mi opinión, yo creo que, que a mucha gente lo tiró para atrás. Respecto a la VR, precisamente mm. por eso, claro, no había posicionamiento, la calidad era la que era, el, el, los frames por segundo, pues los quedaban los móviles. Entonces, pues bueno, también es un visor que Que se puede eliminar de esta de esta lista. Y otro más, otro más. Espera, eh, Juanlo, bájate un pelín el micro, que lo que estás popeando un poquito, que se llama. A ver, pa, pa, pa. No, no, digo de, de físico, 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 físico. O sea, que hay ah, que la... O la varilla, bueno. o la subes o la bajas ¿Así es mejor? No, un poquito más arriba Más para arriba Más para arriba claro. Es que tú, tú tiras el... Claro. La... Pues como esto, este es mi curro de la más Me pasa así todo el día con los ah, periodistas por arriba así. Ahí está A ver si así conseguimos que nos... Así es mejor, vale. ¿no? Eso es Vale hace, hace, hace pop y eso que no es el, el del Rebel G2 Perdón, el del, el del Pro 2 el de Que Byte es el que más 2. popea Joder no, no hagas spoilers, venga, que, que ibas bien. Vale. Nos hemos zumbado Virtual Boy, nos hemos zumbado las Cardboard, que más nos zumbamos. Y ya, pues por quitar uno que no sé por qué le tengo un poquito más de. de tirre, voy a quitar las Focus. Porque sí. Porque no me gustan. No, no tienen pinta ni de visor, vale eh, sí, espera es un segundo eh, un poco eh. vuelvo otra vez perdón. vamos como la noche es larga para dejar el sonido bien hecho eh, yo creo que sigues teniendo un poquito o vas a tener que bajártelo entonces del, del este pues, de, la varilla, de la varilla de la varilla de la varilla lo bajo un poquito más más a ver más 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 más, más 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 sigue sigue tengo sigue. Tengo, tengo control de volumen aquí me parece lo sí pero es el el sonido bajar. de brr, brr, brr. Vale. O sea, que cuando como cuando el, el sonido sale más bajo y le pega ah. ahí a la membrana directamente a ver ahí qué tal ahí ¿Qué tal ahí mucho mejor mucho mejor mucho ahora mejor. sí ahora tenemos horas ya para aquí aburrir pa vale a perfecto si ves que tal eh, si lo de Alex y Ramón si veis que a vosotros os suena le, uh -huh. le decís a Juan lo que lo baje un poquito así no para yo vale por eso, sí. porque yo creo que alguien uh -huh. alguien está haciendo ese ruidito ahí espera a ver si yo no escucho nada ¿no? O sea, vale qué bien vale sí eh... Eh. bájalo más bájalo más Juanlo venga vamos a darle ahí un poquito bájalo sí, la respiración sí a la ver respiración. si va puede ser ventilador también que tengo un ventilador puede en ser, el techo. puede ser puede ser ventilador puede ser ventilador que claro aquí es que aquí si se viene a sufrir vamos a pasar calor aquí hombre claro yo yo quitaré el aire acondicionado para para que se nos oiga quiero decir que si me veis los ronchones luego por aquí <laughs> es que la cosa va bien venga Vale lo he puesto al mínimo, vamos a ver, luego si no hay más remedio pues lo que No, no, genial, genial, hay mucho mejor. Que, a ver, que te estábamos, te quedaba uno, te quedaba uno. Sí, no. habíamos dicho HTC by Focus. El Focus se va a freír puñetas. Sí. Muy bien, si estáis alguno de acuerdo o en desacuerdo hay por aquí en Robianos de Pro que estáis ahí detrás, nos ponéis también las vuestras, eh, poner, poner uno, dos y tres los visores que mandaríais al carajo como que mejor que uno hubieran existido jamás y los odiáis a muerte, y los tiraríais y los quemaríais. Eh, Juan lo acaba de quemar Virtual Boy, el cardboard, y el Focus. Y ahora le toca a Alex. ¿Qué hacemos, Alex? venga mi, mi, Mira que yo soy de Nintendo y quería defender Virtual Boy, pero me cargo Switch eh, Labo. Para eso no, no me hagan nada Nintendo. no <laughs> ah, Y las he probado y, pero no... Venga, las quito. Ah, toma. Eh... Luego que nos cargamos más. Uh... ¿Pero tienen que ser otra o puede ser las mismas? No, no, no hombre. Porque si nos quitamos no, no, al final, es que... no, queda, no queda ninguna. <risa> <risa> claro, se trata de, de quitar las vuestras, las que vosotros diríais fuera. Eh, a ver, eh. Estar uh, VR One uh, también me sí, las quito. Bien. VR One también. Sí. Muy bien. Demasiado tochas incluso para ponerlas en una feria o donde queráis. Y me gustaría cargarme alguna de Windows, pero iba a quitarle nuevo Explorer, pero al final con ese precio también fue una planilla virtual ahí un poco barata que funciona bien al final. ¿Sí? Eh, me han quitado las Asus HC102. Las Asus HC102, vale. Esas, esas yo no llegué a, las, las llegué a probar en una feria aquí en Nifema, pero no... Nunca más. Eh, Ramón, tu oportunidad. Pues yo, yo me cargaría los visores que realmente fueron copy-paste y que son lo que acabas de decir, Asus HC102 del Visor, porque al final de nuevo explorer eran iguales, eran todos iguales, sí. la misma pantalla, la misma historia, los mismos mandos. Eh, me cargaría esos dos Asus del Visor y luego. Ya puestos, pues a ver, Virtual Boy es el pasado, pero, pero como ha dicho, Juan no es VR, sería el otro que me cargaría. Al final, Carboard por mal o por bien, pero ya vimos, por ejemplo, en la hora virtual otro día que, que Enrique decía, Enrique de, de, de Entalto, que fue una de las primeras cosas que probó, ¿no? Y él sí que hubo gente que sí supo ver el potencial y supo ver que había más cosas más allá de Carboard, que eso no era solo la VR. Entonces, pues, perdón eh, Perdona, si te interrumpa, es que claro, tampoco está aquí eh, Guiar VR. Que yo prefiero eso, por ejemplo, ese intento de. Claro, eso está dentro de las, de las Google Cardboard, más o menos. No, era era, era vía, con teléfono, vía. ¿no? Porque funcionaba, funcionaban vía. bien. La diferencia vía. que tenía el, el sensor, ¿no? El propio, ¿no? En el casco. No, era, no dependía sí. del sensor del móvil. De... Pero se veían muy bien, muy cristalinas esas, esas lentes. Sí, bueno, de hecho, esas lentes son famosas, porque ha habido mucha gente que las ha utilizado para modificar otros cascos. Pues sí, Exacto. sí. Hombre, no, 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 habéis hecho demasiada sangre, ¿no? Eh, yo, yo ahora mismo <laughs> no, eh, sé que sé que va a doler, sé que va a doler, pero yo me zumbo directamente a las Focus, o sea, Focus es transparente, o sea, Focus salió como un cacharro ahí blanco que no sé quién mm -hmm. lo compró. Nosotros tenemos uno por ahí y, y, y ahí se ha quedado, nunca más. Era empresa o en occidente. Sí. Me sé. cargaría Odyssey Plus. O Blues por aquello de meter una, una, esa cosa intermedia que ponían en la, en la pantalla para intentar quitarse el, el SD y no, una mierda para ellos, porque sacaron pasta y no, y nada, con lo cual son visores que no llaman para nada. Y voy a decir una cosa que a algunos se molestarán mucho y me tirarán piedras y tal, pero yo las index las mandaba al carajo. Eh, y ahora me dirán, pero qué dice, pero qué dice, pero qué dice. Yo creo que salieron en un momento tarde y llegaron tarde y no me mola nada. Luego las he tenido aquí, quien diga lo contrario, miente. Eh, y por la experiencia me parecieron que tenían tanto glare que para cuando salieron no merecían haber salido. Así que Focus Index y Odyssey Plus. Porque Google Cardboard se hizo lo que se pudo. Y esa es la idea. Se hizo lo que se pudo. Switch Labo hace lo que puede, ¿no? Virtual Boy anda que hizo lo que pudo, pero hay visores que ya sabiendo lo que se hacía, pues bueno. Luego a lo largo de la noche eh, el tercer visor más usado de Steam está sellado. Lo, lo sé, lo sé y razones las razones están y luego esta noche a lo largo de la noche lo hablamos. Eh, pues bien sabiendo sabiendo que nos hemos cargado todo esto eh, he recuperado bueno, esto es una tontería, se lee fatal y yo creo que a lo mejor debería haber hecho mira, si hago así, me, me cargo a Alex y a Juanlo, lo siento eh, pero bueno, este fue el, el primer mensaje que puso, que puso Palmer eh, Ah, en, este fue en no, no, eh, eh, 3D, ¿verdad? Eso es, Mintubicin, claro. diciendo chavales, me estoy acuerdo, haciendo verdad. algo si da para hacer unas pizzas, eh, pues genial y, y de ahí este eso es bueno. de ahí a, hasta donde estamos, porque luego sacó algo eh, y este es el tweet que más me gusta a mí del 2015 dice, la VR será algo que todo el mundo quiera antes de poder a Ford que es permitírsela pero en todos los sentidos sí. no solo económico ¿no? entonces de, esas, de eso, de ahí estamos volviendo de no somos capaces como la R no somos capaces de hacer lo que queremos con lo cual hacemos lo que podemos pero la gente siempre va a querer más y como sois unos ansias, robianos, que estáis ahí detrás Claro, siempre tiene que haber más. ¿no? Todo esto pasa porque porque estos tres bestias, Palmer lagley, Abras y Carmack, grandísimo Carmack, eh, se pusieron las pilas y nos, y nos dijeron por dónde venían los tiros. ¿Vosotros os acordáis de estas cosas? ¿Que hablábamos siempre mucho? De, de, de esta sí me acuerdo. Estábamos cubriéndola y. Y recuerdo a bueno, salía Abras que se pegaba esos discursos que, que madre tenía. <laughs> 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 como, decía, como decíamos por aquel entonces, ¿no? Que Abras se fumaba algo y entonces empezaba a hablar. Eh, sí, el señor Abras que sale una vez cada año, le da la habitación esa sí. donde le tienen, ¿no? Y entonces aprovecha, <laughs> se ducha y sale. Que estas eran las predicciones famosas de la VR, ¿no? Uh -huh. Esto era lo que él decía, pues esto, esto creo que fue, si no me equivoco. Esto en el 2017, tiene que ser. 2017, 18, 19, 20, 21, 5 años. Él dijo que en 5 años íbamos a estar ahí. En 4K, 30 píxeles por grado. El, eh, el foco eh. con PIMAS hace tiempo que se llegó a más, ¿no? Sí. De, de los 140 grados. Y el focus variable. Seguimos estando a 2 metros. Seguimos estando en un field of view cercano a los 100, 100 105 como media, eh, como medias, ¿eh? De media claro, de sí. media, claro. Sí, claro, luego hay excepciones. Yo creo que estamos estamos en veintipico, ¿no? En veintipico píxeles por grado. Eh, estamos incluso menos, todavía no hemos llegado a los 30 y ya tenemos pantallas 4K casi, ¿no? Bueno, estamos 2500 uh, eh, no lo sé, han pasado cinco años de 2017. ¿Pensabais vosotros que íbamos a estar donde estamos ahora? Hace cinco años o pensabais que íbamos a estar ya en la luna ¿sabes? Directamente. Yo siempre he sido muy optimista con eso y, y, por, y me gustaba pensar que, que sí que se iban a cumplir esta, estas predicciones y que la tecnología avanzaría, que podríamos tener unas ópticas increíbles que permitieran pues este tipo de briguerías. o sea, por ejemplo el, el fob que consigue Pimax, pero bien hecho, sin, sin tanta distorsión, sin tanta Digamos, sin tanto FOB inútil por, por los lados, entre comillas lo de inútil, pero uh -huh. bueno, ya, ya me entendéis. Y en cuanto a resolución. En cuanto a resolución, por ejemplo, sí que no. Yo creo que estamos más o menos donde yo me esperaba. Porque para el tema de la resolución, pues ya sabemos que hace falta mucha potencia gráfica, ya que el tema del renderizado FOB de este parece también que va, va para largo. Uh -huh. Entonces, pues sí. Y lo del enfoque variable. Pues es algo que te. Que de, ¿Os acordáis del protot prototipo aquel que, que mostró Oculus, verdad? Con, Haldón, con el Haldon, ¿no? El sí. Haldon, creo que se llamaba. Claro, con la, que, con que permitía enfoque variable, pero bueno, que de momento, pues quedó ahí, en prototipo y en buenas intenciones. Uh -huh. Quest Pro. Quest Pro. Pues, bro, que, <laughs> que ¿Y tú, Alex? ¿Pensabas que íbamos a estar aquí cuando.? Sí, a, a, al menos soñábamos con ello. Y yo también quiero ser optimista. Y, y los visores, hay visores muy, muy, muy buenos. Y yo estoy ahora mismo en un punto en el que el software para mí no acompaña. Se podrían sacar juegazos. Aquí tengo el, el faro que debe iluminar la realidad virtual. Y hay ejemplos. Y yo en visores me faltan algunas cosas, luego también así un poco más pijadas como HDR, que estaría muy bien. Lo tenemos en, en las pantallas, pantallas un poquito más modernas, pero para mí evoluciona muy bien y en un rango de, de precio que podemos decir que es sorprendente para, para lo que es el cacharro, los cacharros así en, en sí. Yo estoy yo optimista, tú optimista y tú, Ramón. Ahí pasa igual. Yo siempre he visto esto que pensaba que en unos años esto iba a ser la caña. Yo me acuerdo cuando hacíamos noticias en 2015-2016 que se hablaba de 2020 y que no solo en las características técnicas sino en el número de usuarios, ¿no? Cuando se hablaba ahí de guau, 2020 esto es la caña, ¿no? Estamos aquí todo, todo, todo mainstream, ¿no? Y luego verdad que con el paso del tiempo pues fríamente hemos visto las cosas. Yo pensaba que el seguimiento ocular lo tendríamos ya pues los visores. Que se han ido lanzando estos últimos años. Es verdad que, que está Vice Pro EYE ¿no? Hay, pero yo otras excepciones por ahí de, a nivel profesional, como los Pico, ¿no? Pero eso, que parece que, que le cuesta, ¿no? Supongo que ahora con Quest Pro o, bueno, es que de k también sabéis que, que va a usar el seguimiento ocular, pero no para lo que pensaba mucho que es el Fobit, ¿no? renderiza Fobit es dinámico. Entonces, pues. Yo en ese aspecto creo que la cosa ha ido más lenta, pero oye, estoy contento con lo que has conseguido. Uh -huh. Bueno, eh, el tema de dónde venimos, que yo creo que queda, queda muy reflejado en, en esto, ¿no? De dónde venimos y dónde estamos. El viaje que hemos realizado en cuestión de resoluciones. Y por ir eh, hablando de, eh, ya de cosas muy específicas. las Vamos, si queréis a hablar de, de qué resoluciones... Estamos hablando de cómo han ido mejorando, de lo que ha supuesto para nosotros cada salto y de qué salto eh, nos ha gustado menos. Porque está claro que cuando empiezas con las con las de K1 y no por, ponernos... Esto ha sido la permutación. Podemos ponernos como nos dé la gana. Nostálgicos, sí, un poco eh, de nostalgia. Estar, estar vale. aquí siempre hablando de... ¡No, que no! perdonar gente! ¡Ah, carajo! Espera un momento. Esto que tengo aquí son las de K1 esto que tengo aquí, Juan no tiene las mismas pero firmadas por Palmer Luckley. cosa que da mucha envidia ¿eh? pero esas esa las, las tengo guardadas, guardadas para, para a ver si me puedo jubilar con ellas pues sí, grandes anécdotas sí. aquel día claro, cuando claro. te firmó Palmer bueno, eh, esto, esto que están aquí fueron el, el primer modelo de, de las gafas virtuales de consumo de, bueno, esto, pues sí DK2, que viene a decir Developer Kit estáis viendo aquí eh, Yo para pero, mí eso fue lo primero que probé. De, de VR moderna, digamos. Claro. ¿no? Esto es, pues tiene bast es bastante más pequeño que otros visores actuales, o sea que mal, mal no iba, las pantallas también eran un poco más. Y ligero, mal, ¿eh? Y ligero. Eh, pesando, eh, ligero. No. Es verdad, el DK1 no pesaba nada. Era la pantalla de una tablet, creo que ya va bien. Eh, Yo bueno. las veo, las veo bonitas y todo, las veo muy bonitas. joder eh. <laughs> Alex, eso es, 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 cuéntame. <laughs> pues sí. Bueno, eh las, las DK1, el viaje que empezó con las DK1, estas DK1 tenían esa resolución que estáis viendo ahí. Bien, eh, esa sí, resolución... 40 por 800, 40 por 800. ¿Esa resolución? Eh? Ya ves, por ojo, claro. Luego DK2 que llegó en 2014, porque esto fue en, en 2013 que, que empezaron los envíos en mayo, ¿no, Juan? Bueno, por lo menos te llegó en mayo. Sí, a mí me llegó en mayo. Estas son, la, son estas son las Pimax. Las 8KX. Estas, estas son las KX, que esto es, supuestamente es lo, lo último en generación de FOB y demás. Bien, eh, de ese viaje que hemos empezado con las DK2, eh, perdona, con las DK1, eh, llegaron las DK2. Y después de las DK2, eh, subimos. Vamos a saltar un poquito para que esto tampoco nos va a dar aquí la ámbito, <laughs> Pero vamos, que este salto... Vosotros el salto de las de las décadas a que son las PSV que son las PSVR o sea PSVR de las PSVR el salto que se da a las Oculus Go y a las Rift S vosotros lo visteis como algo interesante eh, fue minúsculo, no sé, Juanlo, tú que. ¿En general o en resolución? No, 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 no estoy hablando en resolución. De momento estamos hablando de la resolución. Uh -huh. Te pones las gafas y lo primero que ves es cómo se ve quitando las lentes, que luego hablamos. Pero. Sí, yo, yo recuerdo que, que el salto para mí fue, fue suficiente como para decir, oye, hemos avanzado eh, sin llegar a ser tampoco un salto tan bestia como los que hemos tenido últimamente, pero vamos, yo por aquel entonces pasar, bueno, de las décadas pasé al, al CV1 sí, está Claro, este es el CV1, de las décadas a... Sí, sí, sí que se nota la diferencia, pero pasando sí que, por y, la CV1... Y no. sí que se notó, luego lo que pasa es que por ejemplo de la CV1 a las s pues bueno mucha gente hablaba de que no era un upgrade, era un si degrade, para algunos era peor, para otros mejor, yo por ejemplo el paso de la CV1 a la s para mí sí. fue mejor para mí fue mejor, porque o sea, a, a pesar de perder el OLED y, y que el cambio en la resolución no era muy grande, pero para mí fue un, también un saltito pequeño, uh -huh. pero para mejor. O sea, yo en mi caso lo, te, lo tengo claro, para mí para mí valió la pena saltar del, de la CV1 a la a las S. Ya, yeah, ya. Yeah. Eh, hombre, el tema de la resolución, tú, Alex, le das le da bastante importancia, porque después de las. Eh, vamos a dar un salto ahí enorme ¿no? de, de resolución y nos vamos a ir. Venga, vámonos a ir aquí. Eh, aunque sea, vamos a hacerlo. Un momento, desaparecemos para que vea la gente de dónde venimos. Sí. De 680, 960, 1080, 1280, o sea, va subiendo todo. Y de repente, ¡pup! aparecen las Vice Pro, las Index, las Quest 1, ¿no? Mm, que. Ah, pero eran a... Pentile. Sí, eran Pentile, pero bueno, no deja de ser también resolución. O sea, no deja de intentar uh -huh. meter más densidad allí. ¿Cómo.? ¿Este salto fue eh, bueno o podrían haberse ahorrado alguno de estos saltos que veis ahí? ¿Tú qué piensas, Alex? Sí, yo, yo creo que el salto, el siguiente salto para mí es de las, de las S, de las Oculus Go, HP Rebel. Cosas ahí más, más intermedias, yo creo que no las podemos ahorrar. El, el problema, ya, me, es que ya nos metemos en lentes que la lente también tiene que acompañar. Entonces, por mucha resolución que tengas. Pero va a mí el siguiente salto, el, el siguiente salto sería con, con las Reverb G2 o bueno las 1 también. Uh -huh. Sí. Mm. O sea sí. Que, que, que por ejemplo y el el, muy gordo. que el salto que el salto que hubo con, con las Windows Mixer Reality que añaden esos azulitos que están al lado porque no, no mejoraban las S, pero sí que le daban un poquito más a la derecha y a la izquierda. Mm. Pues eso fue un poco un poco sí. uh, por ponerlas, ¿no? Sí, eh, yo lo he o sea, lo, lo que pasa es que era la matriz LCD y, y como veían uh, menos Screen 2, pues, yeah. pues era ese salto y esa diferencia comparada con el CV1, por ejemplo, ¿no? Sí, porque las la, la con... la, la S también eran LCD y entonces, claro, pues por eso. eso. Las S comparando con la Windows Mixer Reality, pues la verdad es que tampoco había. poca diferencia. tampoco había mucha diferencia. en cuanto a, En cuanto a software sí, porque era bastante peor, pero bueno. La uh -huh. lente, la, la clave, pero sí. Y no, no tenéis la sensación, porque, mira, esto es el. Vamos a poner el dibujo completo. El dibujo completo, quitando Pimax, me estoy ahorrando las Pimas 8K, porque, claro, si metemos 8 en las Pimas 8K, se va a quedar esto. Queda. ¿Sabes queda, Bueno, venga, vamos a meterlas. Sí. Es que es una, sí, es, una, es una familia en sí misma, las Pimas, es un universo paralelo, ¿no? Pero pero viendo cómo está ahora mismo las, las Vive Pro, las Vive Focus 3. Y viendo todos los caminos intermedios que han ocurrido en siete años, que se dice poco, ¿eh? o sea, se dice pronto, pero siete años, ¿a ¿cuántos modelos sale ahí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, estamos hablando de casi quince. Ya si sumamos Pimax y todo lo demás, eh, salen incluso a dos, tres por año, ¿no? O sea, a dos por año, por lo menos, seguro. Sí. Eh, ¿Nos podríamos haber ahorrado alguna de estas? Sabiendo que han terminado en una caja, porque la mayoría de las tenemos ahí en una caja y nos ha durado un año. Yo, yo, lo que. O sea, quiero decir una cosa, que como son visores de PC, la mayoría, quitando Quest, ¿vale? Eh, creo que en un visor de PC es que cambie más de forma más continua, ¿no? O sea, cada, cada dos años o cada año, ¿no? Es menos traumático que, que que lo haga Quest, ¿no? Por el tema de que es una plataforma en sí, con un procesador que ejecuta los contenidos, si tú la usas para eso, si solo la usas para ordenador, te puede dar igual. Pero por eso yo quiero decir, desde el punto de vista de PC, yo no veo malos los cambios. Ya cada uno... O sea, piensa si quieres saltar ahora o se espera, que es lo que hemos hecho mucho, ¿no? Yo, sí, yo el, el, desde... el, PC, el, el PC es lo que tiene como plataforma, igual que si quieres cambiar de gráfica todos los años o de procesador, Claro, claro efectivamente. Pues bueno, aquí en PC siempre se agradece, ¿no? Tener, tener la opción de cambiar. Lo que pasa es que bueno, pues algunos somos muy ansias y sale uno que te mejora un poquito y ya dices cambio. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Claro, ese es, ese, es, ese es el tema. Yo ahora mismo, en parte gracias a esta imagen y hablando con vosotros y, y ya con la experiencia que tenemos, yo no sé si me habría ahorrado algo. O sea, sé que somos, lo que tú has dicho, ansias vivas, ¿no? Y necesitamos. Exacto. Pero llega un punto y dices, me voy a gastar 800 euros en algo que me va a durar menos de un año, que porque mañana voy a estar saltando de marcas, ¿no? ¿Quién me decía a mí que iba a estar con unas index G2? Con todo lo que me metí con la G1 y que vengo de Oculus, pero he tenido también las Vice Pro aquí un montón de tiempo. O sea, no estamos atados a ninguna marca, gracias a Dios también. Uh -huh. eh, pero claro, no es que la propia marca cambie, como decía Ramón, es que enseguida le pisan los pies, o sea, le comen los pies por debajo, continuamente. ¿No? Entonces, visor que te compres ahora, visor que en dos meses, ¡pa! Va a salir otro de otra marca de otra fabricante diciendo. Te vuelvo a dar. Ha conectado y va y dice, Gaby. Ahora ha vuelto a salir, eh. A ver. Ah, ni sí, se oye tampoco. Ya. Ahora sí, yo creo que ahora estamos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que sí, ha habido ha habido un momento ahí de... Hablando de tecnología, sí. no podía ser que se fuera al carajo absolutamente todo. <laughs> vale, ya se Ya se ve, ya se ve. Bueno, pues eh, eh, ahora es cuando nos hacen un raid eso de 100.000 espectadores. porque sí. como, esta... Estas cosas pasan cuando, cuando no bueno eh, que os decía hosti stream ha desconectado error close eh, no sé qué ha pasado aquí le voy a dar a close y no sé qué va a pasar vale si vemos que nos caemos vuelvo a conectar Vale seguimos seguimos, seguimos bien, muy bien bueno. estupendo bueno ha sido hablar de psvr 2 y casca yo sí. no sé si es que hay aquí Exacto. algún PCVR <laughs> eh, pero bueno que a ver qué estábamos hablando Alex, ¿cómo veías tú dónde cae las PSVR2? Eh, um, a mí um, un pedazo de visor que aguanta, que aguanta, el tipo, porque de nuevo entro en el software que lo, que lo acompaña y para la tecnología que. ¿Eh? Pero es enviar dos. Ah, las dos. Estamos hablando de. de claro, claro, claro. Mira, mira, ah, vale, mira. Vale, 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 vale. Si ves lo rojo, si ves lo rojo, sí, sí. ahí sale, ahí sale dónde cae. Sí, vale, sí, sí. o sea, esto es sin PSVR2 y de repente llega a la consola y dice espérate que estoy aquí. Y claro, esto es lo que Me se para, a mí, para el año que viene. Año sí que sí sí en teoría. A, a mí sabiendo lo que necesitamos para mover HP Reverb 2 o, o la 1, eh, a, mí, a mí y con lo que y, y con lo que traerá Sony con juegos y tal, yo esa resolución la veo, la veo muy bien y si encima nos sacan algún tipo de tecnología HDR y tal en estas pantallas yo lo sí, firmo. Sí. Porque si no recuerdo mal, eh, corrígeme si, si me equivoco, Ramón, pero los rumores hablaban de OLED y HDR, ¿verdad? Sí, 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 hablaban, hablaban, hablaban de OLED. Y, y aparte matriz, eh, no, no matriz pentile, sino una completa, un OLED, pues, ah. matriz, com matriz completa, con lo cual no solamente hay que valorar la resolución, es que hay que valorar. El hecho de que vuelva a las pantallas OLED, que parece que estaban oh, ya un poquito desterradas para el tema de la, de la VR moderna, volver con OLED, meter HDR y meter matriz completa, pues yo creo que le da todavía mucho más valor a, a, esos, a esa resolución. Y que se ve muy bien, es una resolución que ya se ve muy bien, lo hemos visto en algunos visores y... Pero... Espera, sí, sí, no, eh, que... eh, solo un segundo, déjame decirle a, a, a Sergi, creo. Espera, no, no, un momento, un momento. Un momento. <laughs> vamos a ver, esto es Ciudad de Permutación, no os equivoquéis. Aquí vamos a hablar de, de cosas técnicas. Eh, solo vamos a hablar de visores. Sabemos todos y es obvio que necesitamos juegos. Todos necesitamos juegos, porque si no, ¿para qué compramos visores? Pero hoy, en particular, solo vamos a hablar de visores. Obviemos que no existen juegos triple A o lo que tú quieras. Vamos a hablar de verdad de técnica. Dicho esto. Ser libres de ponernos lo que queráis. Podéis insultarnos sí. ahora después de esto. Pero vamos que lo sepáis. Venga. Que. A ver, decía Ramón. No, no, iba, iba a responder lo mismo que tú. Ah. Pero que, que, el, que lo que toca acabas de decir, lo que estaba hablando Juan, lo que, que sí, que a ver, que el visor no va a ser muy rompedor en números, pero acordaros que también los números no es lo importante. Acordaros que hablamos el otro día de Lynx R1, que tenía resolución 1600x1600, pero estoy seguro que que con esas lentes free For que hablábamos con estas nuevas, ¿no? De back, uh -huh. Sí. pues habrá que ver cómo se ve, ¿no? Y aquí pasa igual porque el visor va a tener seguimiento ocular el visor va a tener unas lentes Fresnel hablan, van a cambiar de, de las de las que tiene Sony ahora a Fresnel, en teoría, ¿vale? Esto estos no es 100% confirmado acordaros que esto viene de, de la filtración esta de que publicó PES VR Without Parole que no diga sí. el nombre YouTuber que venía desde de un encuentro de, de desarrolladores de Sony, que, que habían compartido estas especificaciones y sus planes, lo de híbrido el software híbrido del juego AAA uh -huh. de VR y VR. Entonces yo creo que a mí me, me, me llama, ¿vale? Porque yo la resolución de, de g 2 que es casi la resolución de g 2 me sí. parece una gran resolución. Eso te iba a comentar, porque además esta resolución, aquí el screen door... Es virtualmente inexistente, creo yo. O sea, comparando, por ejemplo, con Rever G2, que, que ahí realmente es que no, no lo ves. Uh -huh. Esta resolución a lo mejor es un poquito menor, pero yo creo que va a ser. El tema del Screen Door va a ser igual. Y en ese sentido, pues también es, es importante. O sea, ningún visor que salga a este año, el año que viene y demás, puede tener screen door, creo yo, a estas alturas. Bueno, para los que no lo sabéis, si habéis caído aquí porque os interesaba. Eh, ...aprender de realidad virtual... ...y no sois robianos que nos han seguido mucho tiempo... ...el screen door es eso negro que veis entre los píxeles... ...esos son los subpíxeles... ...aquí cuando estamos hablando, cuando decía Juan... ...lo que era Pentai... ...lo que era RGB completo... ...lo de la izquierda, por ejemplo, es RGB completo... ...porque cada píxel... ...se convierte en subpíxeles... ...rojo, verde y azul... ...pero, como en los ojos... ...tenemos unos conos... ...que ven distintas densidades de color... Vemos más, vemos el, el azul, es alucinante lo que pasa con él. Y tenía por aquí un. Lo para que no lo he encontrado. Y quiero, quiero hacer la prueba en el visor. Y es que emborronan, hacen borroso el azul. ¿Cómo cambia la imagen? Es increíble, porque tú pones una, el azul, solo el canal azul, lo pones borroso que te mueres, y no cambia la definición de la imagen. Porque no vemos un azul. O sea, el azul que vemos es muy poquito. Entonces, aprovechando eso. Hacen este tipo de pantallas, que, que hay, hay un montón de tipos de pantallas. Eh, por ejemplo, estas son otras, ¿no? son de teléfono, pero dependiendo de cómo se dispersen los píxeles, los subpíxeles dentro del píxel, podremos ver más o menos la imagen con una definición. Esto es una locura, cada uno está haciendo cosas diferentes, cada, cada fabricante se dedica a buscarse la vida con las pantallas que encuentra al mejor precio o lo que sea. ¿no? Entonces. Juan lo ya decía una cosa importante, no puede verse lo negro más. Cuando magnific no. A ver, en realidad virtual no magnificamos, solo enfocamos. La pantalla es tan grande que no hace falta hacerla más grande, solo tenemos que enfocarla. Al acercarla tanto se ve esto negro, pero ya hay unos generaciones que no se ven. ¿Cuál, cuál es el último a, a partir de cuál diríais, Juan, lo que, que no se ve más ese screen door? Pues yo el... entre comillas, entre comillas. El Rever G1, por ejemplo, no lo he probado, pero en teoría yo creo que es ese, porque el, con el G2 sí que lo tuve unos meses y en el G2 el Screen Door era virtualmente inexistente. Y, y igual que, por ejemplo, en el Vive Pro 2, que tampoco, tampoco lo ves. Entonces, yo creo que fue en el G1 el primer visor en el, en el que, que yo recuerde, ahora mismo, en el que el Screen Door se puede decir que desapareció, que no lo encontrabas aunque lo, aunque lo buscaras. Porque en Quest 2, por ejemplo. Si lo buscas, lo puedes lo puede llegar a ver. Sí que es verdad que, que tienes que esforzarte mucho porque ahí casi, casi, casi no existe. Pero ahí sí que tiene. Pero realmente, yo creo que fue el Reverber el primero que, que lo eliminó. Sí, señor. Sí, señor. Eh, Alex, ¿tú vivías mirando el screen door o era algo que se te pasaba y nunca.? De... Yo creo que lo, lo, lo olvidé lo olvidé pasando un poco a las a las S, y si lo buscamos en, en ReefS lo, lo encontramos, pero también tenemos que, hay que entender que estamos en Ciudad Permutación y efectivamente hemos hecho este recorrido de todos estos visores. Pero yo creo que el visor que salga ahora mismo a PlayStation VR2 y si se lo pongamos a un usuario, que además será hay mucho margen para que sea su primer visor, yo creo que no lo va a encontrar. O sea, es algo que empieza a preocuparme muy poco el, el Screen Door. Vamos a pasar pronto página, yo creo, de, de este asunto. Uh -huh. O sea, que estamos hablando de que, que eh, tú, Ramón, lo veías en, 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 en las Quest 2, o por ejemplo en las HP Reverb en las G2. Tú lo has logrado ver o sea, con naturalidad, digo, ¿eh? no, no buscando. A mí, que... yo personalmente, a partir de la resolución de, de Reverb G1, ¿Sí? que recuerdo que probé un prototipo este de hacer era hacer el, el que era que era conectado a un teléfono móvil y era sí. un visor de PC digamos que tenía esa resolución cuando hicieron al principio era cual con en su stand lo tenía y yo ahí no veía o sea digo yo ¿eh? vale que en una feria fijándome yo yo no llegaba a ver el screen door no yo creo que a partir de esa resolución ya no se ve el screen door a menos que sea ya bueno seguro que hay alguien que lo ve no esto cada uno tiene el ojo <laughs> ...de una forma, ¿no? Y estamos hablando también con un fob ...más o menos... ...normalito... ...dentro de lo normal, porque por ejemplo... ...con el Pimax, con el 8K... ...el 8K Plus... ...el screen door se ve... ...lo que pasa sí. es que, bueno... Sí, se, sí, sí, ve, sí, sí. ...se ve poquito... ...pero está ahí, claro, o sea, el screen door se nota... ...y canta mucho cuando te... ...cuando pasas, por ejemplo, del Reverge G2... ...o del Vive Pro 2... ...al 8KX el screen door, bueno, pues canta un poquito. Lo que pasa es que no llega a ser molesto tampoco. O sea, es un screen door aceptable, pero bueno, pero, pero está ahí. Por eso digo, entonces hay que tener en cuenta no solamente la solución, sino también el Fox. Claro, las dos cosas van, uh -huh. van de la mano de cara, de cara a ver el screen door. Está claro. Sin, sin querer meter eh, a saco esto de PSVR2, que particularmente luego lo hablaremos, pero para mí es una de las noticias más importantes que le puede ocurrir, a la VR es muy importante esto de... de de no ver el screen door porque ya podríamos estar, que por pues lo ha dicho Alex, ya podríamos estar delante de un visor que hiciera que a la gente le diera un poco lo mismo, ¿no? O sea, que tú te pones el visor y dices, joder, pero es que se ve ahí medio raro, ¿no? Que es lo que dice todo el mundo, pero es que se ve medio raro. Eh, ya por lo menos nos habríamos quitado eh, el Screen Door en un visor como la PSVR 2 que va a llegar a miles de personas más o a millones de personas más que el PCVR, por mucho que nos duela a algunos. ¿no? Entonces, yo creo que bueno, de, de primeras es bueno habernos quitado el Screen Door, con lo cual genial, porque es, es una de las primeras, si has caído aquí en este vídeo, las primeras cosas que podemos decir ya están superadas. Ya están superadas. Mm. Um, Dentro de la superación, nos podemos meter en un tinglado importante que es el FOP. Ya sabemos, luego vamos a las lentes, pero primero, si queréis, vamos a, vamos a cantidad de esa pantalla que vemos. ¿A vosotros el FOP os molestaba más o menos que el Scrindor? Juan a mí después de tanto probar y pasar de uno a otro y pensar que esto me molestaba más y al final descubrir que no me molestaba tanto, ahora concretaré un poco, pero a mí el fob deja de molestarme a partir de pues de cierto punto también, porque hay fob que realmente son demasiado demasiado estrechos, entonces a partir de tampoco sabría decirte un número, pero por ejemplo, el fob del Rever G2 con, el, con la interfaz facial por defecto se me antoja lo mínimo, 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 mínimo que puedo que puedo tolerar. El screen Door por ejemplo, pues bueno, yo te puedo decir que me, en su día me pasé Hard 2 y los dos episodios con el DK2. Enteros. Cuando se podía jugar. Y no, y no lo veía. El, el screen Door, O sea, realmente te metías en el juego y se te olvidaba. Pero. Bueno, también hay que entender pues eso, que eran los primeros tiempos, y hoy en día, pues bueno, uno también ha cambiado, ya ha probado más cosas, y el Screen Door sí que puede llegar a ser molesto. Entonces, para mí un Screen Door visible, que se note, lo considero más molesto que un FOB pequeño. Mm -hmm. O sea okay. que, que podrías vivir. Eh, eh, puedo, no, puedo vivir con, con un poquito menos de FOB, con un si, me, de fob. Si, si me quitas el, el Screen Door. Eh, y tú, Alex, eh, le has dado mucha importancia siempre. También. Yo, Screen Door, uh, a mí me mataba muchísimo. Me reventaba a ver cómo se ve en un monitor. Eh, la, antes has puesto una foto muy buena que se veía la evolución de Elite Dangerous Angelus. Me mataba al principio eh, mirar de reojo y ver cómo estaba mirando el juego en la pantalla y ver el Screen Door. Y efectivamente, a partir de, de cierta calidad, ahí eh, um, sí, no sé, efectivamente. Sí. Sí, este, este, este. Entonces, una vez que, que nos quitamos un poquito ese screen door, ya entra el FOG. Pero creo que prefiero no tener el screen door, a, aunque tenga que perder un poco un poco de FOG. Pero bueno, luego también, como dice Juan, hace falta un mínimo. Uh, a mí, las hpr g 2 para lo que cuesta el visor, yo creo que es muy pequeño el FOG. Mm -hmm. El. el... el, el... Bon igual, sí. opino igual, opino igual. O sea, sí, sí. O sea que, no, no, que podrán... o sea, no tengo más que añadir ahí. No hombre, no, a ver, a ver, el, el, el FOP es una de las cosas más importantes de, yo creo que eh, por queja, una de las cosas que siempre se queja a la gente es el FOP y, y luego el Screen Door, no, eh, quitando los colores, los negros, eso luego ya es para gente que no gusta mucho, pero no tenéis la sensación de que fuera de nuestro ecosistema se le da muchísima importancia a vivir encajonado, a que esto sea el FOP que vas a tener. ¿Y nos no da la impresión, segunda pregunta, que hemos mejorado en pantallas una barbaridad, pero el FOB se ha mantenido, incluso ha bajado, dependiendo del visor? Yo te puedo decir que efectivamente el FOB, eh, dejando de un lado Pimax, el FOB mm, ha cambiado muy poco, la verdad, en, en los últimos años, porque es verdad que hemos subido resolución, lentes cada vez mejores. Eh, pero el FOB es una cosa que, que se ha mantenido más o menos constante. Entonces, el, yo he ido cambiando de opinión con los años. Desde que empecé con, con esto de la VR y de probar visores, yo eh, para mí mentalmente siempre he tenido la sensación de decir, Buah, el FOB es vital, o sea, un FOB lo más parecido posible a la vida real es lo más importante. Pues en mi caso yo he cambiado, de, he cambiado de opinión. ¿Por qué? Porque he tenido todo tipo de visores con más FOB, con menos FOB, y al final realmente no es tan importante. O sea, cuando te. El, un visor que te dé una calidad de, de, de pantalla, de imagen lo, lo suficientemente buena, que no tengas screen door, que el refresco sea, sea rápido y que te en la experiencia, el FOB se te olvida. Y lo digo, vamos, lo digo por experiencia porque. Por, por eso, porque te he estado mucho tiempo también con, eh, con los Pimas, por ejemplo. Con el Fog. Es verdad que el Pimas cada vez que te lo pones te quedas con la boca abierta de mirar a los lados y. y ver ese, ese FOC que, que tan, tan de ciencia ficción comparado con los demás. Pero al final mmm, termina valorando más otras cosas. Y después de jugar. de meterle muchas horas con unos y otros. Yo, en mi caso particular. El FOB no es tan importante. Uh -huh. Alex uh, sí, sí, volve, volvemos a lo, a lo mismo. Hay un, un mínimo necesario. Pues, va, por meter así un poco, puedo meter un poquito a la de cifras. Yo diría que hoy en día, si el, el resto del visor acompaña, yo con 110 me, me conformo. Uh -huh. Si podemos abaratar un poco el visor, que el resto sea mejor, yo con 110 hoy en día uh, me, me valdría. Yo, incluso, perdona Oscar que, que comente, pero es que ac acabo de, de caer en una cosa que sí que, que, que demuestra, ¿no? bueno, por lo menos en mi caso, hasta qué punto esto es cierto. O sea, yo he estado probando esta, estas dos semanas, eh, he estado entre el 8KX de Pimax y las Vibe Pro 2. Y pues eso, con juegos de simulación y demás. Y bueno, pues pasar de coger, de estar con las pismas, de dar unas cuantas vueltas en el circuito, de disfrutar con ese FOB que es una verdadera pasada, el FOB tan enorme. Y sin embargo, inmediatamente cambiar de casco, quitármela, volver a las Viper Pro 2, perder mucho fog horizontal sí. y encontrarme mucho más a gusto. Pero mucho. En el mismo juego, dicen, ¿no? En el mismo juego. La misma sensación. O sea, pero, o sea, quitármelo y ponérmelo prácticamente, o sea, en dos minutos. Uh -huh. Ahí pasaba como decías tú, que, o sea, yo me acuerdo cuando estuve probando Pimas 8K y después me puse el nuevo Explorer o Rift CV1 y claro decía Dios, o sea, el, el Force nota claro el salto, pero es verdad que como como comentaba, cuando llevas un poquito, yo me acostumbro más fácil al Fo que a la resolución. No sé, me pasa eso también. Y, y ya que estáis hablando de esto, he querido tirar de, de un artículo que hicimos en 2018, que, que fue esa Gamescom que estuvimos Oscar y yo por allí, y que llevábamos unos carteles preguntando a la gente de qué era sí, más importante. Sí, para la segunda generación, ¿qué era más importante? O sea, que, ¿en qué orden preferían las cosas? Me refiero de, de Ford, resolución y wireless. Era lo eran los cartelitos que llevaban. Y fíjate que, que para los usuarios, ¿vale? Para los usuarios finales, o al sea, consumidor, era... Exacto. Bueno, eso son nuevos. nuevo. Eso lo hiciste. Esto, 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 esto <laughs> los, sí, los hicimos fuera, pero... Es que los pues fíjate, eran estos eran los fue, fue la resolución lo primero, después el campo de visión, el FOB, y luego el WIRLS, ¿vale? El WIRLS fue lo tercero. Y para los desarrolladores fue al revés. Primero el WIRLS y luego ya venía la resolución y el, y el FOB. O sea, que para que veáis que en su, en su día también, que es quien participó en ese momento, ¿no? Porque pues, esta encuesta la hicimos también en la web y, y en Reddit también la hicimos. O sea, que y en Twitter. Pues, pues parece que, que en general que la gente, por lo menos en esa época, tiraba por, el, por la resolución, ¿no? Uh -huh. eh, 120 sería, sería lo ideal, más o menos, ¿no? Eh, porque en todos los detalles, o todo lo que estamos viendo y que os estamos poniendo en pantalla, Rubianos, eh, a 120 empieza la, la periférica mediana, ¿no? Más allá de la 120 entramos en la periferia lejana, que es verdad que hace cositas, ¿no? Uh -huh. eh, Pero no pasaría nada, o sea, yo creo que bueno, eh, yo creo que 120, que no estamos muy lejos, ¿no? Porque como se trata de ver en qué momento estamos, eh, salvando. Ciento, 120, Oscar, es lo que tiene el Bype Pro 2, claro. si no me equivoco. Es eso, ¿no? Son, son 120. Sí, es lo que dijeron ellos. O sea, las especificaciones oficiales, si no recuerdo mal, hablan de efectivamente 120, 120 de FOV Es una de las cosas, por, por ejemplo, precisamente como lo está enfrentando al Pimax estos días, que no echaba de menos el FOV de Pimax, porque lo, los 120 del Byte Pro 2, comparado por ejemplo con g 2, con Quest 2, con los otros visores, eh, son, son. El efecto es panorámico, es, digamos, efecto 16 efecto alargado. Entonces, el hecho de pasar de un visor mega alargado como el Pimax a otro que pierde mucho FOB pero sigue siendo alargado, digamos que te hace que, que sigas estando a gusto. Uh -huh. Por ejemplo, pasar de Vive Pro 2 a, a Quest 2 o a Reverse G2, ahí sí que te notas más encajonado. Entonces, con, ex, con esos visores sí que tardas a lo mejor un poquito más en, en, en olvidarte del, del FOB. Pero yo el, el número de 120 sí que me, me da la sensación de que es un número ya a partir del cual podemos decir, bueno, pues esto es, es ya más que suficiente con, para, para disfrutar de la experiencia. Porque el problema es que no, no se puede vender un visor comercial con la forma de Pimax, o sea, teniendo otros más pequeños, o sea, es también el problema. ¿Hasta dónde está el límite ahora mismo de las pantallas, de, de las lentes para poder tener más fox claro, sin tener que recurrir a, a este tocho de, de alguien en, ah, en la cabeza. Había sí, patentes de óculos, de incluso con, con pantallas curvas, si os acordáis, que no era mm. tan, tan alien, ¿no? Sí, claro. y, y el, el visor experimental este de óculos que hemos comentado antes, el, el de las pantallas eh, que, con el, con, el, con el este que hemos comentado, que es el que se movía en las sí, pantallas. Half el half Dome, no hablaban de 140 de FOB también al principio. Pues me suena que sí, que eran 140 o. Sí, exacto, Yo, 140 grados de FOB y enfoque a variable. Uh -huh. sí. Exacto, o sea, ya habían conseguido. Pero no sé un si, no de, si horizontal 100, o diagonal, pero bueno. Bueno, ya. Sí. ya eh, estos son los datos que ofrece las, las PRO 2 eh, oficiales. Esto, esto no es lo que dice la marca, sino lo que. Uh -huh. El propio visor, cuando lo programas, los que programamos te metes y tienes que saber lo que estás haciendo, ¿no? Pues esto es lo que tú le haces una llamada y el hardware te dice: Me llamo, Vice Pro 2, y estas son mis características. Esto está dentro del firmware. El firmware dice 116 eh, total FOB 113 diagonal. Que alguno dirá que ha pasado. Alguno dirá: ¿Cómo puede tener 116? horizontal, 96 vertical y una diagonal de 113. Eso es mentira porque Pitágoras, Pitágoras te abriría la cabeza por inútil. Hay una cosa que la gente no termina de entender y es que no toda la pantalla se ve. Esta es la pantalla de las HTC Vive Pro 2. ¿vale? Esa parte en azul es una parte que no existe, es una parte que la pantalla existe, pero que nunca vas a ver. El cono negro no llega hasta ahí. El cono negro va alrededor de esa parte que está antes de lo azul. Vale, no, puedo, no tengo aquí una pizarra para pintar, pero os, haga, os hacéis una idea, ¿no? Eso es pantalla desaprovechada. ¿no? Como, como, decía, como decía en Contact, chispita, ¿no? Decía, ¿cuánto, ¿cuánto espacio y qué espacio desaprovechado? Pues esto es igual, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, el salto es brutal, porque las HDBike Pro tienen mucho más azul. Lo azul es malo. Cuanto más azul, peor. Eh, HB... Pro 2 eh, llena más, pero ni de broma llega a los 120 que dicen ellos. Aquí entramos en la guerra de siempre de lo que dicen las marcas versus contra lo que nosotros recibimos. ¿Cuál ha sido la decepción más grande que os habéis llevado con un visor? De entre lo que decían y lo que dice la realidad. Un segundo, cara, de que te tengo que es que me ha hecho gracia cuando he buscado la noticia de 2018 de Haldon. Y había una actualización de Nate Mitchell que decía, no esperéis estas cosas juntas en un producto pronto, ¿no? Hostias. Ni, ni tan pronto, <laughs> está claro. Y hablaban de 140 grados de FO ya sabéis, enfoque variable y ya la gente decía, hostia, esto Rift 2, ¿no? Rift 2, ya sabéis que se fue al garete, igual que toda la gente, los fundadores de Oculus. Uh -huh. <laughs> que... Ya, vale, perdón. Un, minu ya un, claro, un, minuto de, un minuto de silencio. Un minuto de silencio. <laughs> Que sí, que os iba a decir que como estábamos hablando de las discrepancias entre lo que dicen los fabricantes y lo que luego nos encontramos, a todos nos ha pasado ponernos unas gafas y decir, pues menuda mierda con lo que me habían dicho. Y al contrario, joder, me habían dicho que era una mierda y de repente ha hecho, ¡bup! y he dicho, pues no es tan malo, ¿no? ¿Qué, qué experiencias habéis tenido así, eh, Juanlo? A ver, pues yo la verdad es que experiencias malas de decir esto es mucho peor de lo que pensaba, pues quizá con la primera generación de, de Windows Mixer Reality. No sé, son, son gafas que en, en su conjunto, no haya o sea, no, 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 fijándonos en cosas concretas como si la resolución o el foo y demás, pero así en su en conjunto, uh -huh. el, el tracking por ejemplo, el de tracking de los mandos especialmente. Quizás eso fue un poquito así lo que más me, lo que más me dejó un poco, un poco chafado. Y en el lado contrario, pues posiblemente las, las gafas que, han, que más me ha sorprendido para bien, aunque ya me las esperaba buenas, fueron las, las reverge G2. Sí, de esas tengo un recuerdo de la primera vez que, que me las puse, de, de, de ver ese screen door que ya no existía. De lo bien que se veían las gafas Bueno, luego ya te pones ya más despacio Y ya te das cuenta de que efectivamente en el centro se ve muy bien Por los lados se ve peor Pero no recuerdo unas gafas que me hayan dejado Una primera impresión tan buena uh -huh. Como las Como las G2 Quizá comparable a la primera vez que me puse las TK1 Porque no había probado nada Pero sí, sí, o sea, fueron las A mí las gafas que más me ha, Que más me han, me han impactado de, de ponerme La primera vez, fueron las la G2 yo ahí, te, fíjate que te voy a decir que coincido. que coincido sí, y no, y, yo, igual, ¿sí? yo igual, pero fue con el prototipo que os decía que, que pude probar antes en una feria y era esa resolución con el mismo fov y tal. Y fue igual, fue un salto que, que dije, joder, es que se ve increíble, es que acostumbrado a lo que estamos. Y eso que había probado esto, el, el barrio, ¿no? El barrio también lo estuve probando allí en la feria, ¿no? Pero claro, barrio es en el centro, acordaros, que luego la periferia no es lo mismo. O sea, mí, pues no, 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 no. Y lo otro también coincidió con Juan, lo, lo, del, lo del nuevo Explorer. A mí las lentes me mataron. La verdad es que la calidad del casco se notaba que era muy barato todo, ¿no? Total, por eso lo vendían por ciento y pico euros, ¿no? Uh -huh. Sí, bueno, o es sea que al final las cosas valen, valen lo que uh -huh. cuestan, claro. Bueno, valen lo que cuestan. Eh, hay mucha gente que ha intentado hacer lo que hizo. Bueno, G2, ¿no? Y, y no a lo consiguió. O sea, sí, valen lo que cuestan. Ahí, ahí me he ahí lanzado yo demasiado pronto porque luego tenemos... Hay ahora muchos visores también que, que cuesta mucho justificar su, su precio. O sea, en el, cuando un visor es muy barato, normalmente ahí ya sabes que lo que estás comprando, pues bueno, no le puedes pedir peras al ormo. Claro, 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 claro. Eh, mira, llevamos, llevamos una hora que ha pasado así, ¿no? O sea, llevamos, aquí. Ya. llevamos ya una hora, son las 8. Gracias, Robianos. Esto ha sido todo. Bueno, Hasta Dios, no, ni de broma. Aquí todos callados. No, callados no. Aquí todos quietos. Quietos. Nos nadie, iremos... nadie va a cenar, ¿eh? Nadie cena. Hasta que no termine. Hay que pedirse unas pizzas o algo y luego ya, y luego ya continuamos. que eh... hoy hemos venido todos vestidos con la camiseta ¿eh? Eh, me, gustaría, me gustaría yo, jo, yo la dejaba ahí no se, ve, no se ve nada pero es que como el azul no se ve luego si no me la pongo eh, que os quería decir eh, vamos a hacer un momento un, 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 un segundo cuánta gente de los que estamos aquí ahora robianos eh, una pausa para publicidad una pausa para publicidad bueno no, no cuánta gente cuánta gente de los que estáis sois de Sudamérica me gustaría saber cuánta gente más allá de España nos estáis viendo si es que hay alguien por aquí porque esto es importante zona, y tenemos. La zona cuesta, Oscar. Eh, no son gratis. Es verdad. Sí, pero es que, claro, lo que no es gratis <laughs> es escribirla mientras hablo. ¿Sabes? Eh, claro. Vamos a poner aquí. ¿Cuántos cuánto de Sudamérica, cuántos de Murcia y cuántos de España? Eso es, eso es. ¿Cuántos sois de.? de a me, a pues Murcia, Murcia en su día, de América acuerdo con, con las noticias que si era Murcia así, era el centro Bahía, de la realidad virtual, fallazo, ¿eh? vaya, sí, os eh, acordáis eh, del de el, el, inmerso de Europa que se, que se hizo aquí el, todo empezó ahí, era no la presa de de, de, de aquí de de, 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 ¿de qué de ahora? zonas del mundo sois y entonces pongo aquí Europa Europa luego pongo también eh, eh, América del Sur a América, sí, era, era, ¿no? Porque era Brelia, ¿no, Lu? Eh, ¿Cómo? La empresa. Brelia, la de hardware Oriente. que estaba en Murcia. Brelia. Inmersión Brelia, sí eres. Aquí ah, estaba. Sí, sí, por eso Como digo que, que, que por eso fue el principio de todo, ¿no? Que, que por lo que. Por eso sí, 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 hizo sí. el evento aquel, el Inmersed Europe en Murcia. Ahí lo, sí, que y, lo, 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 lo probamos. Tra, lo, lo trajo Neil Snyder de, de Mean2Vision 3D, lo mundo. Pues ah, eh, muy sí, bien. Sí, sí. Ahí está, que estoy, estoy... bien. Ya vosotros veis a vuestra bola, pero un momento. Que estoy preguntando. Claro, que estoy preguntando ahí. A votar, vamos. ¿De qué zona del mundo sois los que estáis por aquí? Luego ya eh, ponednos en los comentarios. Marte. Cuando estemos... Sí, de Marte. Pues algún marciano habrá. Eh, de los que, de, cuando lo veáis en diferido, nos ponéis aquí eh, algo, ¿no? Pero, a ver, esto, ¿por qué, ¿por qué estamos haciendo esto? Esto es importante porque estoy viendo que sois de Perú. Eh, algunos sois argentinos que vivís en Los Ángeles. Estáis viendo en Colombia. Aquí tenemos varios de Colombia. Bien, este es un momento... Eh, extraño porque es verdad que nosotros no solemos hablar de marcas pero es que en este caso en particular eh, Imbelon tiene una es una empresa que tiene una tienda que se llama XRSOP Shop que vende vende visores es que nos ha mandado una nota de prensa que nos así como en primicia y nos ha dicho hombre si podéis echarnos una mano y contar estas cosas porque creo que ya fuera de las marcas que sabéis que no nos gustan hablar mucho de marcas de tiendas y demás pero este, en esta ocasión eh, están currándose cómo llegar Cómo hacer que esos visores os lleguen a vosotros que estáis en, en América del Sur, América del Norte, sobre todo América del Sur, que ya sabéis que algunas veces Argentina es realmente complicado introducir tecnología, aranceles, eh, problemas de, de envíos y demás. Bueno, pues eh, nos ha dicho ahora mismo que, que estaba intentando meter esos visores de manera legal. Claro, no va a meterlo ahí en una morcilla, sino que en, en tiendas, ¿sabes? Que lo va a vender en tiendas. Así que yo creo que es una buena noticia si lo consigue, que espero que lo consiga para que os lleguen a vosotros. Eh, ponernos alguna experiencia. Si ponéis por aquí en el chat de pues yo me quise comprar una reverge G2 y me clavaban 5000 dólares más de lo que debían o 1000 dólares más. O porque sabemos que a algunos de vosotros es bastante difícil que consigáis visores y es un freno eso eh, para todo esto. no. Entonces, eh, dicho esto, yo creo que era bueno. Era un momento eh, especial que nos lo habían mandado y ya que nos manda alguien algo, que se fija en nosotros y cree en real o virtual. Muchas gracias, Inveron, por creer en nosotros. Eh, ya haremos cosas, ya iremos preguntando qué tal. Pero bueno. Um, genial. Genial, genial, genial. Vamos a finalizar la encuesta y vemos los resultados. Casi todos sois, bueno, un 70% sois de Europa, un 30% sois de Marte. No, de Sudamérica. <laughs> que, está, que está bien. A Marte no sé si llega a Inveron. Yo me imagino que sí. Seguro que te meten un arancel de... Bueno, eh, eso que hemos hecho esta paradita en una hora para separar contenido, porque estábamos hablando de una cosa que era muy importante y era qué pasa con las lentes. Esta es otra de las grandes desgracias que ha tenido la VR, ¿no? O sea, si, si vemos las desgracias primeras, eh, la resolución tuvo final feliz, porque ya no vemos a el FOP vamos camino de tener final feliz, pero Todavía está ahí la cosa. ¿Qué pasa con las lentes? ¿Por qué seguimos teniendo las mismas lentes de toda la puñetera vida? Eh, Juan, tú que empezaste con la DK1. Bueno, DK1 tenía, tenía las lentes. Eh, tenía tres juegos de lentes. Tres juegos la... de lentes, por eso. Las del era. DK1, me acuerdo. Es Pero, ¿qué pasó después? Para que vivamos con lentes Fresnel. Pues eso me gustaría saber a mí, porque yo pensaba que en el tema de la tecnología de, de lentes, pues veríamos enseguida buenos avances y que, y que muy pronto nos olvidaríamos por completo de pues el tema de los, los Godrise, los, los glares, todo este tipo de, de reflejos. Y no, y siguen ahí todavía. Entonces, pues también a la hora de elegir un visor es hay que tenerlo en cuenta también, porque es verdad que, que el, el glare, los reflejos eh, hay gente a que, a que le molesta más, gente que le molesta menos. También Yo creo que también es algo muy personal, ¿no? parecido también a lo que, a lo que hablamos del FOB, porque en la, en la resolución yo creo que estamos todos de acuerdo. En el tema del FOB, por ejemplo, pues sí que es verdad que hay gente que, aunque parece que aquí somos mayoría los que no le damos tanta importancia, pero sí que hay gente que, que para ellos lo primero es un, un FOB muy grande. Y en el tema de las lentes, yo creo que ocurre también algo parecido. O sea, el, yo recuerdo, no sé si fueron las las décadas o las cv 1 las que las que introdujeron los primeros estos reflejos, sobre todo los que se veían por el lado. Yo creo que las DK2 ya metían algún tipo de, de reflejo respecto a la, respecto al DK1. Pero desde entonces, por ejemplo, pues ha habido lentes muy buenas, lentes no tan buenas, bueno, lo que comentamos antes, las, la Gear VR famosas. Pues traen unas lentes que, que, que le encantan a, a todo el mundo y ha habido gente que ha sustituido lentes de las HTC Vive, por ejemplo, y las ha cambiado por, por las de Gear VR. A mí me flipa ah, no. eso. ¿Era, era, ¿Eran todas <laughs> las de Gear VR o eran las de...? Las de eh, no eran todas, Yo, no eran todas. Yo creo recordar que era algún algún modelo concreto, ¿verdad? La de Entonces... consumo, es Que no me acuerdo tampoco. ¿verdad? Sí, no, no recuerdo cuál era, pero pero sí que es verdad que, que se han hecho las lentes que si aféricas, que si Fresnel, que si mixtas, que si montando unas con otras y a día de hoy, yo por ejemplo, el tema de lentes no tengo claro cómo va a evolucionar en los en los próximos años, porque parece ser que la, la resolución está encaminada vamos bien, el Screen ha desaparecido, el FOB también parece que más o menos no va a cambiar mucho, pero sí que va a ir muy poco a poco. Pero yo, a mí, si me pregunta alguien qué va a pasar con las lentes, qué va a pasar con el, el, el punto dulce en el centro, si vamos a tener por los lados, se va a seguir viendo más borroso, si vamos a tener reflejos, God Right, a mí me preguntáis eso y os digo que no tengo ni la menor idea. Uh -huh. A ver, las, las lentes, para quien no sepa eh, de lo que estamos hablando, las lentes no son perfectas, es imposible cogerte. Pues mira, tengo yo. Creo que tengo por aquí una, una lupa de estas. En realidad no sé ni dónde la nada. Pues no, justo cuando la quería enseñar, no la voy a la enseñar. Sí, que es un pedazo cristal, no la tengo. Bueno, así. Ah, sí. Bueno, estas son, la, son las típicas lentes que le poníamos a los teléfonos. Eh, entonces, ¿veis? Las lentes tienen un montón de deformaciones. O sea, las lentes tú las pones así y se ve, se ve fatal. Si hago esto, se ve fatal, ¿no? Oh, hecho, es un ¿no? carbohidrato de estos, ¿no? No se, ve, no se ve bueno, un carboar, Como un carbohidrato, quiero decir, que sí. mete el móvil, ¿no? Sí. Eso es. Sí. Sí. Pero vamos, que tú metes, metes esto metes esto y se distorsiona. Y estáis viendo que se distorsiona un montón. Que hay partes que no ves, partes que ves, partes que los colores incluso se van al carajo. Eh, que las refracciones y las reflexiones, que ahora, ahora hablamos un momento de ello. Eh, bueno, pues pasan, pasan un montón de cosas cuando metes una lente en, en, en medio de esto. Bueno. ¿Qué lentes se han podido utilizar hasta ahora? Pues eh, tenemos las lentes Fresnel, que yo creo que tengo incluso por aquí un, un detallito para, para enseñarnos de, de... Tenemos tantas cosas aquí eh, eh, puestas que a mí se me japa. Se me Mira, esto es una Fresnel. Las Fresnel lo que hacen es que son unas lentes tan gordas, que pesan tanto las lentes normales, que lo que hacen es limarla y crear esos escaloncitos que veis a la izquierda. Cuando entra la luz, la luz lo que hace es que... Rebota en esos cristalitos que se llama refracta y sale disparada hacia un lugar en particular. Bien, las lentes estas son súper baratas de hacer, nos dijeron. Pero, ¿por qué no estamos en esto? Y esta era la gran pregunta. Las famosas pancake que llevamos hablando años. Eh, Alex, ¿tú has llegado a probar alguna vez alguna pancake? Yo no, yo esta no la he probado. Pero te llama la atención, ¿no? Hombre, sí, claro que me llaman, porque yo yo para mí ahora mismo las lentes son el verdadero tendón de Aquiles de la realidad virtual. Es lo que ahora mismo un visor, aunque sea caro, se lo vas a poner a alguien que no está con la realidad virtual y ese movimiento de interajustar, de enfocar, para mí son las lentes el causante y, y es lo que tiene que evolucionar. Uh -huh. mm. Hay una historia, bueno, con esto, porque sí que me gustaría, estaba buscando aquí el, 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 cómo, el cómo demostrar una cosa, que yo creo que esta, esta va a estar bien. A ver si encuentro una imagen. Aunque lo sea... malo de estas lentes pancake, que a lo mejor por eso se están frenando, es el FOV. Acordaros que el INS R1, que son también tipo pancake, eh, son 90 grados. Y me ha recordado también la noticia de COPIN, que anunció en, en junio, fue el que... que que habían hecho de plástico entero, ¿vale? Para que fueran más baratas y, y hablaban de 95 grados de, de fog. Claro, uh -huh. eh, menos de, de lo que Consigue con Fresnel. Por eso a lo mejor Sony también ha dejado atrás su lente que no usa Fresnel en, en PSPR 1. Que ha cogido eh, Fresnel en, en PlayStation VR 2. Por eso, ¿no? Para, para aumentar un poco el fog. Ellos hablan de 110 grados. Bueno, ellos hablan. Este, este número tampoco está confirmado. Es de estos que se. De lo del este de los desarrolladores. Pero. Pero oye. Sí, a ver. Eh, una de las cosas que hacemos aquí en Real O Virtual es intentar explicaros algunos conceptos que son más avanzados, pero traerlos un poco y ponerlos en, en la tierra para que sepáis las dificultades que hay cuando hablamos de esto. ¿no? Ramón ha dicho una cosa que es muy verdad: las pancakes hace que sea el FOP menor. Pero en realidad, aquí llevamos tiempo diciendo que el FOP es una cosa y que. El I box que lo veis ahí al lado del ojito, pone I box. Esa, eso es lo más importante que tiene una lente: que es dentro de todo lo que puedo hacer, qué cono tridimensional, en qué posición a lo largo de, pues eso, como un tubo, como si me pongo el, el, el pedazo de mando este aquí. Imaginaros que solo pudiera ver bien dentro de este tubo. Eso se llama I box, un espacio tridimensional. Hay lentes que se ven que te mueres, pero el I box que permiten son muy minúsculas. ¿Qué os pasa cuando cogéis un telescopio o cuando cogéis unos prismáticos que te los pones y estás todo el rato intentando ver, ¿no? Porque mueves un poco la cabeza y ya se ve negro o se ve uh -huh. fatal, ¿no? Eso es el eyebox. Hay lentes que son muy buenas pero dan esa mierda de eyebox y claro te pasas todo el rato moviendo. No, estoy hablando del del punto dulce que muchas veces hemos hablado, ¿no? El punto dulce uh -huh. que es sin mover el ojo, qué es lo que puedes ver, ¿no? Esto es dentro de la parte que mejor se va a ver. ¿Cuánto espacio de recorrido tienes para verlo? Bueno, eh, ese es otro de los grandes problemas. Los iBox son muy pequeños todavía para las ópticas. Y luego entramos en los puntos dulces, que esto es otra de las grandes broncas que tenemos en la historia de la VR. Yo creo que desde el primer día que hicisteis el foro, Juanlo, Alex y Ramón, yo creo que el, la, la, el primer mensaje sería: menuda mierda de. Se ve borroso, ¿no? O, o, y entonces otro diría, pues a mí no. Y otro diría, pues que sí, coño, que no lo ves. Otro, ¿No? O sea, esto que nos lleva por la calle La Amargura. Eh, Juan Loales y Ramón, vosotros habéis visto las mismas gafas y habéis estado juntos en las mismas casas. ¿Cómo puede ser que veamos cada uno una cosa tan distinta? Eso es verdad, porque además hay, hay gente que parece que, que no terminan de quedarle bien y de, por mucho que se las ajuste y lo intenta separar las lentes, unirlas en el caso de que el visor te permita cambiarlas y, y, no, y no hay forma. Y parece ser que yo creo que es por el tema de ¿no? también de la, de la forma de, de las caras. Parece ser que, que, que se hacen pensando en un estándar de, de cara y no sé, eh, tiene, alguien que tenga los pómulos más prominentes o la nariz más tal de una forma o de otra le cuesta más en, enfocar, y es cierto que unas mismas gafas, pues hay gente que las la ve de una forma y otras que, que las ve de otra. Yo en todo este tiempo que le he enseñado tanta, <laughs> las gafas a, a tanta gente, pues sí que me he encontrado con pues un montón de casos de, de eso, de decir cómo es posible que no consiga enfocarlo o verlo o verlo bien, y yo sí, a ver, ponte -la otra vez, ajustatelo. Sí, sí, son, son muchos, muchos parámetros, ¿no? Los que, los que influyen aquí. Uh -huh. Alex, tú, tú has tenido discusiones de estas también, ¿no? Muchísimas, y, y de hecho me acuerdo cada vez que he cambiado de visor cuando me debatía entre quedarme con el CV1 y las S, yo no, yo no sé cuántas veces llamé a Juanlo diciéndole, es que no lo tengo tan claro, tal, y Juanlo las veía perfectas, de a mí sí, a mí me convence Resolución, el FOB, el, el, este punto dulce con el que estamos hablando ahora, yo creo que es algo que, que depende muchísimo de, de, de cada persona, de la fisionomía, de... de de la distancia interpupilar. Porque. El... Me has recordado a cuando se hacía un review en la, en la web antes, ¿no? Y enseguida decía, pues yo lo veo, el primer comentario era, pues yo lo veo de puta sí, madre, ¿no? Sí. <risa> <risa> o sea, es que es normal, Es, es normal, verdad, es verdad. O sea, que sí, a mí eso me, me desarma. Completamente. Porque te cascas una review de las que nos gustan a nosotros, lo mides, haces tal, haces cual, lo pones y dices, bueno, se ve más o menos bien y el otro, pues no sé por qué lo dice, porque se ve perfecto, es la mejores gafas que ha parido. Sí, sí. Y el siguiente mensaje es, no tiene ni puñetera idea, sí, sí, es una mierda. En realidad, en realidad no es que ninguno... O sea, quiero decir, los dos tienen razón, es que depende de, de, de lo que estamos hablando ahora, de todos los factores que afectan a tu experiencia. Sí, porque ¿no? además hay cosas, hay cosas, por ejemplo, como el screen door en el que sí que se puede poner todo el mundo de acuerdo, más o menos, en si unas gafas tienen o no tienen screen door, pero en este tema, pues no, depende de, depende de que se las ponga, sí, de claro. Claro, y volvemos, esto era para, primero, recordar a la gente que el IPD es muy importante, es como el DNI si no sabes tu IPD mal vas a ir por la vida virtual porque el IPD es el que te va a colocar la lente y las pantallas en algún sitio mirar lo que os lo hemos puesto esta diapositiva antes cuando, cuando tengamos seguimiento ocular y le metan el autoajuste no claro que se mueva de alguna manera bueno pues si, si no tienes esto eh, mala mala si no sabes tu valor mal mal vas a ir y ese es el problema que hubo con las con las Quest 2, no que solo permitía tres IPDs entonces eh, yo creo que lo, lo pusimos por aquí. Claro, el IPD1, el IPD2 y el IPD3. Si estabas en 67, estás jodido. Si sí. estás en 62, pues lo mismo. ¿no? Entonces, eh, esto. Bueno, y, y, no hable, y no hablemos de la RICS. De las S, buah, buah, la que era fijo, será, será que, fijo que, que, que ahí no había nada que ajustar, o sea, es eso que... es un escándalo. Yo las tengo ahí en la estantería y. La, las S son una historia de, de amor o odio. Cuando antes has preguntado por la decepción, para mí eran las S, pero luego terminé amándolas y era garrafar de no poder mover las, la distancia. Sí, sí. así y... sí, sí, como estuviera fuera, era una, desde luego. Claro, yo estoy, Más, en 68, estoy en 68, o sea que a mí el IP3, eh, guay. Lo, lo, que, lo decía Palmer en su día. Sí, sí, sí. sí. Está por ver quién quién tiene... De, de, de hecho recuerdo que para las Quest 2 han llegado a sacar adaptadores de estos por impresión 3D para dejar el IPD en puntos intermedios a los valores sí, que sí. te permiten las gafas. Porque es que hay gente que realmente le cae en medio. Y no está a gusto ni en la posición 2 ni en la 3. Necesitan la 2 y medio. O sea que, uh -huh. que claro. es, es, es muy importante este, este tema: que las gafas te permitan un, un buen ajuste. Sí. Eh, ¿Cuál es el problema? Que muchas veces tocas algo o la gente toca cosas en la. Mira, voy a poner una imagen para, para, para que veáis. Claro, tocas cosas y mira, esto son. Eh, esto de aquí son, son las aberraciones que puede haber el objeto. Las lentes pueden hacer esa distorsión de en medio o esa distorsión de la derecha, entre otras muchas. ¿Qué pasa? Que el software de dentro corrige para que tú lo veas como lo de la izquierda, empieza como la derecha. Y el software corrige para que veas el objeto bien. Cuando metes unas lentes que no son las suyas, estás cambiando, estás haciendo cosas raras dentro. Y esto va por los aventureros que sabemos que sois, en Rubianos, de ponerle lentes de cosas distintas avisores distintos. Claro, a, a mí siempre me, 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 me alucina que un ingeniero se haya tirado un año de su vida que le han pagado para hacer un shader que se llama, que es modificar la geometría en base a esa lente y lleguéis vosotros, le hagáis así con una cuchara, quitáis esa, ponéis otra y luego decís Joder, se ve que te cagas, digo, pero, pero no dudo de vosotros, pero hijos mío, si se si ha cambiado toda la geometría, tanto de la lente como de como del software. O sea, el software sigue siendo el mismo. Corrige cosas que no están ahí. Entonces me tiene loco. A mí eso me tiene loco. Están viendo las columnas del Half Life así. <laughs> pero, no sí, sé. Sí, pero, se, pero se ha quitado en medio clare sí, sí, sí. Claro, sí, sí, sí. claro. O sea, esto al final, ¿cómo se llama eso? Elige tu veneno. ¿No? O sea, pues te toma lo que sea, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que hay cosas, que hay cosas rarunas. Hacemos cosas, el ser humano es, es maravilloso, como decía aquel hombre. Eh, pero bueno, sí, que las, que las lentes A ver, las lentes cambian eh, Yo recuerdo esto que hicimos un, un artículo que hablábamos de esto Factores que limitan el campo de visión Y una de las cosas era el IPD ¿no? el, Al final el IPD tú mueves las pantallas y como veis está todo unido, es un engranaje la VR Por eso es tan difícil Cada vez que tocas algo Se puede ir a la mierda a la mitad de las cosas ¿no? Entonces eh, Bueno, eso Eso Estábamos hablando de sweet spot por recuperar el tema de las lentes. ¿Qué sweet spot? O sea, ¿qué, qué zona de la lente? ¿Qué zona. Vamos a ver, ¿cómo os hago la pregunta? Porque es que no, si os digo qué mejor sweet spot tiene, la mitad de los que nos están viendo a lo mejor no saben lo que es. Entonces es sin mover el ojo o moviendo el ojo, ¿qué visor os gusta más? ¿No? Más o menos, sería una cosa así. Ya me quedo con. Con Quest 2. Sí. No ves sí. no ves borroso fuera de ese punto central. O. Veo menos, veo menos, menos, por ejemplo, que veo con, con sí. 2. Yo, yo coincido con él, ¿eh? Yo creo que las, las, las Quest 2 son de. Las, las lentes para mí son de las más equilibradas que hay. Eh, y también, quizá un poquito también las la vice la, las Pro 2, por ejemplo, también, aunque no son tan nítidas como las Reverb G2 en el, en el centro, porque las G2 en el centro son una pasada, pero también las veo equilibradas. Sí, y equilibradas. Lo que pasa es que, claro, el problema que tienen las, las pro 2 son ya el tema de los reflejos, los Godrays y todo eso. Pero sí, en general, si tuviera que decir las lentes las más equilibradas, las que, eh, las que mejor funcionan si sumas eh, lo positivo, lo negativo, las que consiguen una media más alta, yo creo que son las de las que he probado, las Quest 2 también. Uh -huh. He hecho una encuesta, he dejado una encuesta ahí mientras estabais hablando. ¿Qué visor tiene mejor Sweet Spot? Un poco para saber. He puesto ahí unos cuantos. Si no sabéis qué responder, poner carbón. Tengo pues uno, S y PlayStation VR. Y estoy tan acostumbrado a mirar para adelante, a mover la cabeza, ¿vale? Que no es algo, no es algo para mí traumático con los visores de ahora, ¿vale? Yo no, es verdad que con reverge 2 se nota bastante, ¿no? O sea cuando vienen de otros visores pero eh, yo creo que es, es uno de los factores de los que te puedes acostumbrar, vale, y no bueno, todo te puedes acostumbrar, ¿no? Pero pero no lo veo de, para mí sí, personalmente tanto. Sí, yo creo que este, es, es es otra de estas cosas que dependen mucho también del, del usuario, o sea que estamos hay gente que está más acostumbrada a, a mirar para adelante, como dices tú, y no no le molesta la que en la periferia esté más borroso o más distorsionado, por ejemplo, en el caso de, de, la, de las pimas, con un FOB tan grande, pues hay gente que es muy sensible a, a, al, a la deformación que tienen la, las lentes en, en, el, en el extremo, en el, ya en el, en el borde, 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 cuando pones el FOB al máximo. Hay gente a la que le molesta mucho eso y digamos que lo está viendo con el rabillo del ojo y le molesta. Mm. Y hay gente que no, hay gente que, que está encantado con la experiencia y como le, le aporta información extra, aunque sea borrosa, pues le da igual. Entonces depende de cada uno la verdad es que en este caso yo creo que tam también es también es muy subjetivo esto aquí esto, esto es algo también que volvemos a la comparativa con el screen door en el que todo el mundo está más o menos de acuerdo aquí no esto es pues bueno también depende de cada uno lo que busque cómo esté acostumbrado a, a mirar de, el tipo de experiencia en, a, en el que esté jugando si está si por ejemplo tienes información en un en un hud que lo tengas en la periferia eh, que, pero, que sea más cómodo pero, mirarlo que, de repente. quitando jugarlo el mal o sea, más de la periferia a periferia con Pimas. Lo que es el centro y alrededor. Porque yo me suena de escuchar a Oscar que siempre decía que, que Pimas tenía un gran punto dulce. Eh, ¿No lo ves? Incluso mejor que Quest 2 ahí o qué? En, en, en la cercanía, ¿vale? O sea. Eh, mejor que Quest 2. Tampoco los he comparado así directamente. Pero, por ejemplo, sí que las, las tengo recientes la, las, 8K, las 8K Plus. Y sí, que te, y sí que recuerdo un, 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 un punto un punto dulce más o menos consistente. En, en la zona, bueno, dentro del FOB cercano, digamos, en torno a, uh -huh. por, por, por decir un número, no en torno a los 100 o por ahí, 90-100, Ten, sí te, tengo buen recuerdo de ese, de ese FOB, sí, yo creo que está, que, que está bastante bien. Uh -huh. Como dicen por el chat, PlayStation VR también, porque tampoco tiene el ajuste de hacerte popular, y también, o sea, es un visor que te pones y es muy fácil estar a gusto enseguida. Claro, es que es, es que es eso, todo eso, cuando tú lo has dicho la. Porque estaba buscando de qué manera explicar lo del lo del Lightbox, este famoso. Y es eso, que tú te pongas el visor y encuentres enseguida el punto y digas, guay, no tengo que estar moviéndomelo continuamente, ¿no? Porque hay visores, yo recuerdo Rifese, bueno, Rifese era una fiesta, estaba jugando y a que hacías así, joder, ya, otra vez, ahí, ¿sabes? Estaba. Pues eso. A mí, a mí no me pasa, pero que claro, yo tengo la distancia... Hombre, claro, porque la tú la, la han hecho, se, se llama Riff S Harold Edition, ¿sabes? Entonces, eh, claro, pero la mía no, yo estoy fuera de rango, entonces... Era un, sí, no, por eso. Pues. Era un petardo, estabas todo el rato, todo el rato así. Eh, ¿hace, ¿Hace mucho que dejasteis de hacer eso o todavía lo hacéis, el gesto este? Alex, tú hace mucho que... O está, o te, es, es algo ya natural en todos nosotros, el... el pues fíjate que, que, que lo hago más por la, por la fijación, por la propia que luego ver, a, vamos a hablar de la ergonomía, más que por el punto dulce. O sea, que para mí la cosa evoluciona. Bien, bien. ¿Y para ti, juan Hace... a, a mí a mí me cuesta un poquito porque por ejemplo, con las con las G2 no tenía ese problema porque claro, si bueno, tú las, son las que tus gafas habituales, Oscar, si no sí, recuerdo sí, mal. Sí, yo estoy con la en general. Y lo bueno que tienen es la, pues eso, la parte de atrás, ¿no? Que levantas, te lo pones y ya está, no tienes que uh -huh. ajustar. Ahora estoy, mis gafas habituales son las Byte Pro 2, que claro, tienen la ruleta y entonces siempre tengo que apretar la ruleta. Con lo cual, nunca lo dejo bien a la primera. Entonces, hay veces que me la tengo que colocar, hasta digo, ah, no, es que la ruleta la tengo que apretar más. La, entonces la aprieto y ya me lo claro. pongo en... Es un en problema seco. de ergonomía. ¿no? Claro. Entonces es eso, claro, es el, han elegido ese sistema de, de sujeción, pues bueno, pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Para mí el mejor sistema de los de los que he probado desde luego es el de las G2 también, porque eso de ajustar de las una vez, tirar de la parte de, de arriba, levantarla y ponértela como si fuera una gorra. O sea, no, he, no he probado sí, sí, un sistema sí. más, más cómodo que sí, eso, si eso lo usas tú claro porque... bueno claro, claro, yo me quedo con, de la, de esto, me quedo me con de... la con la diadema y fíjate que las de las Rift S al principio digo que qué malas son porque comparábamos con playstation pero yo una diadema como las de las s eh, pero perfecto. estamos hablando ya de, de, de no no de no, no, la no, no 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 Vale, vale. <ríe> estamos, estamos, <ríe> estamos hablando de cuánto, cuánto tiempo cuánto tiempo pasáis Ver, yo, yo con rifese es muy rápido o sea yo lo que hago es que primero más justo y tengo el punto dulce y entonces aprieto por detrás la ruleta y ya está a mí, me o sea, para mí es muy rápido y con PlayStation enviar igual me lo pongo me lo, me lo o sea, enseguida lo, lo pillo el punto dulce y la aprieto si, si le quiero apretar porque PlayStation enviar ya por defecto te aprieta bastante esto es como lo que lo que comentamos antes de que depende de cada uno yo por ejemplo ya mí la ruleta no me termina de gustar, sobre todo eso, después de haber no, probado la... No, la entre, no, 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 entre, no, entre, Juan, lo que tenemos que... Vamos, vamos, a, vamos a ir cerrando <laughs> temas. Eso, vamos a ir cerrando temas porque mira, eh, ¿qué visor tiene eh, mejor sweet spot? Eh, está claro que siempre hay excepciones, pero hay una corriente que sí que dice que Quest 2. ¿no? O sea que, que, oye, por cierto, Jorge... Jorge, Jorge, Jorge J-O-R-6-3, vaya nombre que os ponéis. Eh, se ha suscrito con Prime. Gracias, gracias. Muchas gracias. ¿no? Aquí no somos de poner unicornios rosas y que caiga confeti, pero sí que os lo agradecemos en el alma. Quizá incluso más de esos que tienen 100.000 millones. Nosotros tenemos poquitos y cada uno de vosotros nos lo tatuamos en el pecho. O sea que, ¿sabes? Eh, muchas, muchas, muchas gracias. Que, que estábamos hablando para cerrar, si queréis, tema, tema de lentes. Eh, sabemos que lo que viene son las pancake. Sabemos que lo que viene es sí o sí, ¿no? Porque Links está ahí. Eh, si queréis ver cómo son unas lentes raras, eh, donde te las tengo por aquí. Eh, estos son, bueno, las, las, las lentes pancake. Lo que permitirán son gafas de este tipo. Que esto será la leche. Esto será la leche. O sea, cuando, cuando entre. <laughs> yo entre y, y ve a Juan, lo sabes, ahí con eso, diré, ya está. Cyberpunk, ya está. O sea, ya. <laughs> morfeo, morfeo, ahí. Morfeo, ya hemos dado Totalmente el... morfeo, sí, señor. Sí, señor. Ojalá, ojalá lleguen pronto. Esta es una de las cosas, por ejemplo, que de la pregunta que hiciste antes de cómo ves, de cómo veíamos la realidad virtual y, y si había tardado más o menos, si había cumplido las expectativas, es una de las cosas que yo sí que pensaba que habrían llegado. Y es esa forma, digo. Esa forma de, de las gafas pensaba que, que a lo mejor estaba más cerca de lo que bueno, de lo que está en realidad. Pues sí, sí señor. Mira, estas son las lentes de LIMBAC. Nuestros son españoles y además bueno, están... Tengo mucha curiosidad de probar esto porque es tan raro. ¿sabes? Pero es que esto vale una pasta, que, ¿no? Hacer una óptica es que así. A, a, el, el CEO de, de Lynx decía que podías colocar la cámara de seguimiento ocular en medio. O sea, pues la lente es tan rara que o sea, no sé creo recordar que decía algo así sí 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 bueno no, es eh, a ver lo que permite eso es esto que lo hemos visto antes que es acercar la pantalla mirar dónde está la pantalla en relación a la lente y mirar dónde está el ojo en relación a la lente o sea es que está pegado ¿no? está pegado que es el problema cuál es el problema de la mierda de la Fresnel con perdón que tenemos que tener el ojo muy lejos y la pantalla aún más lejos con lo cual son unos tochos pues como todos todos los todo lo visores claro o sea que, que bueno que para cerrar cerrar tema cerrar tema a lentes eh, igual que nos despedimos del Screen Door, creéis que esta generación que es, que viene no está en la actual. La siguiente generación mandaremos esto a Parla o a, al infinito y nunca más. Sí, son yo aquí tengo miedo. Yo aquí tengo miedo. Sí. sí, yo no lo tengo tan claro porque es verdad que después de, to de, de todos estos años a mí me ha sorprendido, por ejemplo, que, que salieran las Index y que tuvieran este problema y que hayan salido las Bike Pro 2 y tengan también este problema, sobre todo después viniendo de gafas como Quest 2, que no lo tienen, o las Rever G2, que realmente también es, tampoco lo tienen, incluso Pimax, tampoco es que tenga unos reflejos, unos glares especialmente, especialmente notorios. Entonces, uh -huh. de cara al futuro yo tampoco sabría decirte si, si se va a quitar, si se va a reducir, si no se va a reducir, porque parece ser que a, lo, a muchos fabricantes de, de gafas y gafas caras mmm, no le dan mucha importancia al tema del Glare. Eso es porque no jugado a Elite Dangerous, sea, ahí con todos los botoncitos. ahí un, <laughs> con un Efectivamente, efectivamente. Mira lo que dice Lorian, el Screen Door, buenas Lorian, eh, el Screen Door volverá a aparecer cuando aumenten los grados de FOB. Está clarísimo. Que todo esto, como está unido, la pantalla es la que es. Cuanto más grande la pantalla, más tiene que llenar. Y luego está una cosa que se llama los píxeles pu eh, por grado, no píxeles por, por punto, que es como dicen por ahí, no píxeles por grado. Pero resulta que los píxeles por grado eh, son más en el centro que en el exterior. Con lo cual, uf, esto ya es una locura. Ponte pues a calcular eso y entras aquí en el seno, coseno, tangente de tal, porque hay un mogollón. Eh, pero todo eso es. Mmm, bueno. Para eso pagamos también, ¿no? O sea, quiero decir, para eso estamos ahí, llevamos siete años dejándonos la nómina cada año ahí en, en visores para que llegue alguien y diga, quitamos esta lente y metemos una lente de verdad. Pero bueno, vamos a ponernos, vamos a ponernos en, ya no tenemos Scrindor, ya no tenemos Glare, eh, el FOP, por desgracia, es el que es, estamos en 120, hemos dicho que 140 molaría. Eh, ¿Qué hacemos con el tracking? Que es otra de esas... Pedazo de conversaciones interminables que se ha tenido aquí. Eh, Juan, ¿cuál es el mejor? Dime, Ramón. ¿ra, Ramón. No, no, es que, que hay dos matices del tracking, de cabeza y de controladores. De cabeza con Inside Out, para mí está más que superadísimo. Pero es que no me ha dado tiempo a hablar. Vale, bueno, perdón. <laughs> vale, vale, no, es que tenía, tenía el speech metido aquí en la cabeza. Eh, <laughs> la eh, corta el rollo. Ya, ya no sé. Vamos a ver, efectivamente, como Ramón dice, hay dos tipos de. De tracking, que eso iba a decir, porque iba a poner alguna foto ahora. Eh, bueno, en cualquier caso, es verdad. Eh, vamos a seguir por donde dice Ramón: Tracking externo, tracking interno. ¿No? Lo que ve la cámara hacia afuera, o lo que ven cosas hacia adentro. Eh, hecha esta pregunta y esta salida Así ah, que ahora viene la pregunta. Juanlo, ¿el mejor tracking que has visto tú? Pues a ver, el mejor tracking que he visto eh, tipo inside out, por ejemplo, es el de Quest 2. El, tra el tracking de Quest 2, tanto para el casco como para los mandos, eh, funciona muy, muy, muy bien. Eh, pero bueno, si tenemos que elegir un sistema, eh, lo más lógico de cara al futuro es que el tracking sea inside out. Desde luego, o sea, el tema de lo los faros, de, los faros de, de Valve tienen los días contados. No tiene sentido. Eh, cuando ya el tracking inside out ha llegado al nivel al que está hoy en al que ha llegado hoy en día, para mí el tracking es lo bastante, lo bastante bueno. Y bueno, y. y si está bien hecho, casi casi. No puedes distinguirlo de, de, de un tracking con, con dispositivos externos. Luego tienes el caso del Reverge G2, que no entiendo, de verdad. es Para mí es lo peor del casco. No entiendo por qué el tracking de los mandos es el que es, como han colocado las cámaras. No sé si es por una limitación de Windows Mixed Reality, pero han, 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 aumentado a, <laughs> han aumentado a cuatro cámaras. ¿Y para qué? Porque al final el tracking de los mandos es muy fácil perderlo. Pero vamos, el futuro, el futuro del tracking es Inside Out. Eso lo tengo muy claro. Vale, o sea que de ahí no volvemos. Con lo cual, Alex, ¿tú cuando te pones a jugar, cuál has dicho eh, joder, menuda mierda, o cuál has dicho, hostia, es que es transparente, ni siquiera me... Yo... Sí, a, a mí yo absolutamente de acuerdo. Me quedo con el de Quest 2, Luego, eh, puestos puesto esa soñar, ponme una cámara aquí detrás, o ponmela en el control en el todo donde te dé la gana, mejoralo un poco, pero yo creo que no tiene ningún sentido ahora mismo poner los, los faros, aunque sean el mejor tracking que haya. Pero, pero no tiene ningún sentido cuando esto funciona como funciona. Pero sí, ¿por qué no lo vamos a mejorar? Le falta alguna cámara, pon una que enfoque hacia arriba, no perder el, el ángulo muerto cuando tiramos el brazo hacia, hacia atrás, pero esto es el futuro, funciona muy, muy, muy bien. Yo, yo la verdad es que solo voy a decir que no, nunca he disparado tan bien como disparaba tiro con arco con, con los Lighthouse, y también claro. he conseguido hacerlo igual. Entonces se nota, ¿eh? hay movimientos que por mucho que digan, sí, puedes jugar con tiro con arco, claro que sí, pero el tracking que está saliendo en pantalla ahora de Valve, de HDC, ¿no? este, es, este mm. va perfecto y es el mejor ¿no? Pero, pero para mí el Inside Out es más práctico y para consumidor es lo que hay más barato, nada ¿no? más es que hay que ver lo que va en las estaciones base, yo creo que el futuro a nivel de consumo es Inside Out también, es que si no, nada más que hay que ver el precio del kit completo de Vice Pro 2 que se ha anunciado esta Correcto. semana que joder, es que son, son <laughs> Son joder, no me acuerdo el precio exactamente, pero son más de mil libras, que eso luego de un sí, euro. Yo, yo te digo joder. que yo, yo, yo no tendría Byte Pro 2 si no tuviera ya los, los Lighthouse de antes. O sea, no, mm. no, no me lo ni me planteo, o sea, un, un, un visor tipo Byte Pro 2 o tipo Pimax para mí es una burrada comprarse un visor de esos si tienes que comprar también los, los faros, ¿verdad? es que, es, es que en, en lo encarece todo una, una barbaridad, cuando realmente, pues eso, el, el sistema Inside Out ya es lo suficientemente bueno. Pero la verdad, es que llega alguien a tu casa que no conoce la realidad virtual y dice: ¿Qué es eso que tienes ahí colgado ahí en la esquina? Y le dices que es un láser que está ahí. Mira, mira, como estamos, la casa. Estamos como en la imagen, sí, porque. Eh, Sí, sí, eh, sí. o sea, vamos a ver, estos esto son unos láser que dan vueltas. Es que esto viene, esto viene, si, si hemos contado alguna vez la historia, eh, cuando, cuando eh, el señor Palmer Lackley está con su equipo de trabajo antes de que llegara a Carmac, y, y, y bueno, cuando estaba ahí intentando convencer a Abras, bueno, estaban ahí todos, ¿no? eh, Llega un momento en el que, se me ha olvidado el nombre de este tío, Iribe, no, Iribe no, el, el otro, eh, eh, Mitchell. Eh, Mitchell está hablando con Palmer y le dice he quedado en las oficinas de Valve, de Valve, para que han hecho una historia dice que han hecho una historia ahí con un visor y entonces antes de que sacaran las, las quest o sea las perdona las cv1 mm. y entonces cuentan cuentan y esto viene en el libro de cómo se hizo la vr eh, que se va para allá eh, Mitchell y le ponen esto entran en la habitación llenas de qr que era la habitación que permitía moverse cosa que antes Oculus tenía que necesitar las, ca las, las camaritas y no permitía 6dof y Mitchell salió de allí estasiado pero completamente estasiado dice el libro o sea, eh, Valve Vive, iba por delante mil pueblos, de, de ellos en cuestión de tracking ¿no? porque estaban utilizando a lo que luego llegó a nuestras casas, que son las cámaras de, de rastreo ¿no? lanzas un impulso de un láser y estás buscando continuamente el rebote y, y todo lo que ocurre con esos pequeños leds ¿no? que, que están ahí. Y la verdad es que lo, lo consiguieron como nunca. Yo estoy con vosotros en que el, el tracking eh, de Lighthouse yo los tengo todavía aquí puestos. Sí. No ha visto otro igual. O sea, no ha visto otro igual. No hay oclusiones, que ese es el problema. Ocluir es, uh -huh. ahora ves mi mano, sí, sí, ves o no sí, ves mi mano. Sí. O sea, si hago así no la ves. Pues claro, si la cámara que está viendo esto hago así, a saber dónde está la posición. Lo podrás intentar corregir por medio de los todos los SIMUS, ¿no? Inerciales, el. Ah, que sí, espérate. Eso es imposible. Entonces, bueno, eh, por supuesto, para mí el peor, el peor es la pelota de goma. O sea, creo que esto es una auténtica vergüenza. Eh, sí, la verdad es que. Es, es, horrible, el, el de, es horrible. El problema de precisión viaja es que incluso en la cabeza tú te quedas quieto. Y puedes ver como, 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 como tiene un ligero temble, ¿sabes? Pues ahí como tocando ah, tocando la batería. Bien, no, tampoco ah, para ver, Nico, ver, pero tampoco pero pero... Es... Pero es verdad pero, que la... Pero, que... Sí. Que, hombre, mola. Po, po... Es, que, es que no entiendo. o sea Es que no entiendo. Es que no... Para mí eso fue un, un, bueno, un fallo en el sentido de que como yo me compré todo de nuevo, uf, me habría gustado algo nuevo, ¿no? No comprar cosas de hace 100 años, ¿no? O sea, de PlayStation 3 me refiero. No. Que, que venía reciclado. Los moves. Bueno, eh, tracking ha habido ha habido distintos modelos. Un día hicimos en Virtual Pixel un programa de tres horas de estos que nos gustaban con mil PDFs que os puse y tal y la gente pues algunos se murieron por el camino. Eh, pero mandos de estos mandos ha habido un puñado dentro del tracking que nos ha gustado. ¿Qué mandos quedáis vosotros? ¿Con qué? ¿Cuál os ha gustado más cogerlo y decir bueno es que esto permite todo lo que yo quiero hacer? Eh, pues no sé, tenemos aquí las, <laughs> las maracas. De, las maracas de HTC. Las maracas. Que, 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 que vienen en ese pack, Ramón, en ese pack de, del Bike sí, Pro 2, de no sé si son 1.500 pavos tal, y viene con las maracas, con dos... Vale, vale. Pero, sí, bueno, entonces... hay que ver los comentarios de la noticia. Ya, ya no, no, es que son cosas sí. incomprensibles. Yo, yo ya, ya que ha lanzado la pregunta a Oscar, para mí no hay mandos como los de Oculus. No sé, ya los, más, los del lo, cv 1 yo me lo quedo lo que queráis, de, los del CV1. especial especialmente los del cv 1 efectivamente. Aquello, aquellos mandos, los del Quest 2 también están, también están muy bien, sí. pero para mí son la ergonomía de esos mandos es insuperable, o sea, los, los los ahora estoy como tengo la Vice Pro 2, utilizo los mandos de de Valve Index y no termino de, de estar a gusto con esos con esos mandos. Antes me han tomado ahí una serie de decisiones un poco raras, como el tema de mantener el touchpad, y además de que parece que el el, el touchpad está en el lugar. Yo lo, lo había cambiado de sitio por el, por el stick, porque al final lo que lo que más está se utiliza fatal, es el stick. Eh, o sea, están al también. revés, están puestos al revés, como, como queriendo que utilicen más el touchpad, y el touchpad realmente mmm, si es que no vale para nada, coño. El touchpad debería, parece... es, es lo peor del universo, o sea, yo no sé quién hizo la mierda esta, ¿por qué, ¿Por qué tienen que meter touchpad en, en, en todo? ¿Por... ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo, o sea, pues bueno, sí, por, lo, por mantener la, la, mantener la window compatibilidad window con, la con, lo, con los de HTC, es la, es la única razón, pero ya que lo pones, no lo pongas, yo ponlo en un lado, yo qué sé, donde no moleste, es que lo han puesto en el peor sitio. En el peor sitio, yo estoy contigo. Eh, ¿Utilizáis esto alguno, la, la estupidez esta de que se queda en la mano? Está ¿Esto? bien, sí. sí, ¿Sí? En, 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 sí, en ciertos momentos la verdad es que viene bien. Yo sí que lo utilizo. Sí, Alex, ¿tú le, esto le habías sentido? Muy, eh, muy, muy caro para mí esos mandos. Una, una pregunta que, que os lanzo yo. ¿Os convence más los, el cambio que hicieron de Oculus de Quest 2 respecto a Quest 1 y Rift S? Los mandos, me refiero. ¿A mí sí. ¿Que son así más grandes? ¿Os gustan más? Sí, a mí, a mí yo también los veo los veo mejor. Los de Rift S me. Eh, ahí sí, a sí que no te... más sí. Y más y más, darse más sensación de fragilidad también. Sí. Los, los de Quest 2 me parecen un, un gran mando, la verdad. Lo, lo, que, mm. lo, lo mejor que tienen los de Quest 2, y no es por dorar la píldora de la Quest 2, pero cuando al final lo hace bueno, igual que hemos dicho que el mejor tracking es Lighthouse de Vive, eh, las pilas. Las pilas. O sea, wow, las pilas son increíbles. Brutal. Te digo que, que, que de, este, de este mando puede vivir un, una, un, un barrio entero. O sea, conectas aquí, conectas aquí do, dos líneas y, y, y alumbra una ciudad. O sea, y no se acaba. O sea, yo qué, qué pasa, que no sé, que tiene más pilas dentro que no vemos. O, o es titanio. Como la, no sé. como la G2 que hay que meterle pilas nucleares de. <laughs> Joder, lo, lo, eh. de la, lo de la G2, en el tiempo que tuve yo la, la G2, mm. también era el consumo de pilas, era también curioso, sí. pero eh, iluminan sí. la, la habitación o sea, también, también. Sí, eso sí, sí en, de... eso, son, son, en Navidad son muy ha útiles. útiles. Ha quedado claro que los infrarrojos para el tracking es una mejor opción que, que las luces de Navidad, como, sí, como sí, Windows sí, reality sí, claro. o Vive yo, yo, Cosmos, yo, yo, ¿no? Con sus están chulas, pero y, tan chulas. Los sí, lunares de Navidad no es práctico. La verdad es que, a ver, pintar. Pinta bien. Yo, 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 yo creo que es una bola. O sea, yo creo que es enorme. O sea, comparado con, con otros mandos y este que ya era grande. Esto es para la mierda de tracking que tiene, es como demasiado, ¿no? Entonces tata, <laughs> sí. tanta, tanta luz que tiene, tanta chorrada que tiene, eh, gracias a Dios le han quitado el. le quitaron el touchpad. Pues ya si tiene touchpad es para lanzarlo. Pero, pero es, es es como. las dos pilas duran nada. O sea, pero cero. Yo ahora, menos mal que estamos con E-Racing, Juanlo. Y Ale. Sí, porque si no. Pues si no, esto es una fiesta continua. Sí, sí. Eh, pero también os digo que este tiene su, su movida, ¿eh? O sea, Ese está chulo, ¿eh? Ese este... está muy chulo. hombre, no, a ver, o sea, esto. Es, chulo, ¿es esto. Mucho? Soy, soy el tío más molón del universo. Pero, y, y que tiene dos gatillos, ¿eh? Pero o sea, tiene, también... tiene. Este, este no va con pila va con grupo electrógeno. Este es como hace prar, pa, 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 y tienes que echarle <laughs> gasolina. Porque esto dura, duran las pilas. Mira, ya yo creo que se me habrán gastado ya. O sea, tienes que llevar uno como, como esto, una, una fila aquí de, 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 de pilas, ¿no? Como que llevaba que Chihuahua mejor, aquí en la, ¿Crees que es, que es mejor porque, pilas ¿qué? que batería? Como por ejemplo HTC. Y, uh. O sea, las maracas llevan, llevan batería, ¿no? Yo por ejemplo uh, prefiero, prefiero pilas porque en el caso del Rever G2 yo tenía tenía ocho siempre pilas siempre pueden ser recargables claro claro, claro pues, ocho, siempre tengo, reserva tengo ocho pilas recargables entonces tenía cuatro puestas y cuando uh -huh. había que, que cambiar pues quitaba ponía enchufaba las otras y a seguir en cambio con las de Vibe o, o Index pues si te quedas sin batería te has quedado sin batería tienes que enchufar bueno hay que hacer el previsor simplemente yo personalmente prefiero pilas recargables si bien mm -hmm. recuerdo, no sé si era jugando con vosotros en una, pa en una partida al Serious que alguien salía recto corriendo, ¿qué te pasa? Y eran las pilas que se <laughs> <que> habían <laughs> Sí, además siempre se acaban en el momento más eh, indicado. Hay una cosa que ya. a mí siempre me, 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 me puso atacado y me ataca de las, de las Quest 2 o, o de. Bueno, sí, en general, de todos esos mandos en el que se acaba la pila y te larga del juego. ¿Por qué? Porque es súper invasivo. Cuando se le acaba la pila a esto te saca del juego en, en, en las ¿cómo se llama esto? En las anteriores, en las rifes, ¿eh? Estaba yo corriendo y sí, recuerdo bueno. que me quedaban dos vueltas, me quedaban dos vueltas y se me sí. fue a la mierda todo porque se había acabado la pila al mando que no estaba sí, sí, usando. Sí, sí, sí. Y no lo es estaba verdad, usando, efectivamente. efectivamente. Claro, efectivamente. Digo, pero alma de cántaro, no me no me tires, o sea, Ponme sí, sí, un sí. S que suene, que vibre, que yo qué sé, que haga algo. Pero en fin, eh, el caso no. es que, que eh, luego ya lo han corregido. Porque el arbolito de Navidad, cuando se acaba el arbolito de Navidad, este, no te dice nada. O sea, tú lo coges y dices, no va, ¿por qué no va? ¿Se ha roto? No, son las pilas, seguro. Pero ya no dice nada. Entonces, sí, pero no, no hace falta un mensaje invasivo en medio de la pantalla, ni, ni que te eche, ni que te cierre la aplicación, ni nada, ¿no? Es necesario. Por, sobre todo porque Realmente. lo sabes, ¿no? Eh, claro. Juanlo, Alex y Ramón, vosotros sabéis cuando las pilas están a punto, ¿no? Y aún así tiráis. Es como el que tiene que ir al baño y dices, me aguanto, me aguanto. Un poquito ¿no? más, un poquito más. Yo recuerdo estar jugando, como ha dicho, de todo, como hemos tenido una temporada de invierno ahí de Survive y tal. Eh, que me decía Juan, pero cambia las pilas a los dos mandos. <laughs> y es verdad, a veces yo le cambiaba a uno y acuerdo Me acuerdo de cuando... la partida aquella que le cambiaste la pila <laughs> a un mando, digo, y, y, digo, el otro, y el otro dice, no, cuando se gaste, digo, pues joder, cambiase a los dos. Y, y no sé si fue al rato, a, a la media hora. Se fuera otra. <laughs> se fue la no, otra. Fue la la otra. Vida, ¿eh? <laughs> pues eso, 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 claro, ¿qué pasa? Eh, Ralcher, que se ha suscrito con Prime. De verdad, muchísimas gracias. No sé cómo deciroslo no sabemos cómo ah, deciroslo, Que nos hace muchísima ilusión que confiéis en nosotros. O sea que, que, que genial, que genial. Y, y hablando de esto, porque comenta por aquí, falta mencionar los futuros mandos de Sonic, que es lo único realmente que, oficial que han mostrado del visor. ¿no? Es verdad, Power, el único está, aquí, que hemos visto. Aquí Qué los buena, tenemos. Pinta. Tienen un pintón sí. que te mueres. Qué buena pinta. Se, lo veo se, ligero. Se ven rarunos se ven rarunos. Raruno, pero, pero me gustan. ¿eh? Sí. Pintaza. Hombre, lo bueno es que tienen los botones que esperamos. Entonces, o sea, cumplen ya el estándar, que yo creo que ahí es lo que una de las cosas del estado, ¿no? De ahora es que está claro que son dos botones, el stick, el gatillo y el de agarre, ¿no? O en no este Sony, caso, Sony es... por favor, ponle touchpad, por favor. No, no, sí. <laughs> calla, calla, que no. A ver si, a ver si la cagamos en el último momento. Que luego esta gente claro, nos ve, que, que Sony nos está viendo. Ni caso, Juan Lu. Ni caso. Estos son no, los no, mandos era, ya era coña, ¿eh? anunciados. Entonces no. Y aparte, es que a mí me da la, elástico, la sensación elástico, que están elástico, preparados, no, incluso no hemos dicho nada, pero el ático que va a llevar esto va a ser la revolución. Ya sabéis, como igual que los mandos de PlayStation 5, el poder sentir cuando estés con, eh, con, un, con un arco, no tensándolo, eh, la vibración en el gatillo. Esto, todo Este tipo de cosas, por eso, va a tener los gatillos y, sí. y también el, el mando. ¿no? no es solo la vibración que estamos acostumbrados ahora, sino esa evolución. Yo creo que estos mandos van a ser un gran salto y aparte que se en esto es lo que no está confirmado que comentaban también que, que los sensores de capacitivos estos que tendrá no van a ser digital en el sentido de 0 1 de que te detecte el dedo eh, pegado o fuera, ¿no? Sino que va a ser como índice, ¿no? lo que dicen, que uh -huh. pueda tener también ese tracking ahí un poco de las manos. Eso es interesante. Uh -huh. Bueno, entonces eh, estamos. He hecho, mientras hablabais, he hecho otra encuesta de esas que mola mucho, porque ya que somos eh, afiliados, podemos hacerlas. Eh, y ha salido Quest 2, pero después han, han salido los, los Nattles. ¿Qué pasa si nos quitamos. ¿Qué pasa si.? decía Ramón? No, no, que. No, ah, vale. Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué pasa si nos quitamos los mandos y nos tiramos a las manos? nuestras manos, nuestras pues, manos de verdad, eh, por, por eh, darle una nueva dimensión a la, a la VR. ¿Vosotros la primera vez que os visteis las manos en VR flipasteis en colores o fue como, va, mmm, a esto le queda un puñado todavía? Yo con Quest 2, la primera vez que lo probé, me dejó un poquito frío porque se notaba. Se no, la verdad es que hace tiempo que no lo pruebo, pero sí que se notaba. Yo notaba demasiado, demasiado lag. Entonces no me terminó de. Eh, de, de la primera vez no, no me llamó mucho la atención. Eh, yo, por ejemplo, lo de las manos me encantaría. Eh, en juegos tipo. tipo Elite, Elite Dangerous, por ejemplo. Pff, imagínate, para poder tocar los botones virtuales, aunque no tenga feedback, me da lo mismo pero en, en simulación lo, lo ve una pasada. En otro tipo de juegos siempre vamos a, a echar de menos la, la, el, el sostener algo, ¿no? Yo que sé, estamos eh, manejando en, en Alice con un arma en la mano, eh, es necesario. Pero las manos, ya te digo, que para cierto tipo de, de, de experiencias muy concretas mmm, son una pasada. Uh -huh. claro. eh, yo, yo para mí es súper útil el manejo de... La quiero decir, yo cuando cojo Quest siempre lo cojo sin mando al principio, porque bueno, no quiero bajarme una aplicación, ah, lo puedo hacer con el móvil, ¿no? Pero cuando lo arranco así al principio, porque siempre las manos y luego los mandos, pero esos shooters con manos yo no lo veo, como decís por el chat. No me y creo que, que, que para mí la clave, que ya lo he dicho también cuando hacíamos en otra hora virtual antiguamente, que la clave para mí sería mezclar las, do, las dos cosas, que tenga el sí. tracking de manos junto a los mandos. Para no depender de los sensores del mando, sino que sea la cámara la que lo combine. ¿no? Uh -huh. y, Alex, te toco. No, sí, tú, de acuerdo con vosotros. A mí la experiencia perfecta sería híbrida. Imaginar un, un juego en el que llevamos u, un arma y que tú sueltes el mando, que llevas tu, tu correa y te aparezca la mano y pulsas un, un código en una puerta con los dedos o, o escribes algo eso sería el futuro, pero una cosa o la otra para eso prefiero el, los mandos. Sí. Uh -huh. Yo creo que además mediante algún tipo de inteligencia artificial o algo por el estilo, pues esta, estaría muy bien poder que el, que el casco, el, el, la visión inside out reconociese ciertos periféricos, no, o sea, un, un volante, unos joysticks para un simulador de vuelo y que te lo, de alguna forma pues bueno sepa exactamente en qué posición están para que las la manos las manos cuadren exactamente con, con, el, con la posición del dispositivo eso eso tiene que llegar eso tiene que llegar y, y, y vamos sí. va a aumentar la inmersión muchísimo uh -huh. um... pero yo creo que funciona bien incluso con Quest 1. ¿no? la verdad es que lo dicho tú yo al principio me llevé un poco chasco pero ha ido mejorando ¿eh? Sí, sí, a, a, después a, yo por eso como Oscar preguntó la, la, la primera impresión y, la, y a mí la primera impresión fue pues eso, un poquito de frío porque, porque no, iba, no iba fino, no iba fino. la verdad. Pero imaginar una cosa o, o lo pregunto a Juan y a Oscar Ramón un poco menos porque le está dando menos a, a los simuladores de coches imaginar el gesto, estás tú en el volante y sacas la mano por la, por la ventana. <laughs> eso, 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 imaginaos sacar la mano del coche y... Y decirle a tomar viento, claro, eh, pues eso. Eh, o, o, o vas Ahí en Squadrons, en, en, vas en estar Squadrons y, y le haces así, ¿sabes? Vamos a por ese y sí, le haces un gesto así, ¿sabes? Ya, ya con, lo de la, 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 con lo de la ceja sería es, un poco complicado, pero. Prácticamente lo puedes hacer ya, ¿no? Porque solo tienes que levantar el dedo y ya está. ¿no? A mí eso o sea, lo, lo, todos, lo puedes hacer. Todos, todos lo tienen, ¿no? Lo puedes hacer en VR chat. Lo parece que allí la gente es muy rara y yo paso. Pero, pero ahí puedes hacer un montón de cosas porque hay, hay avatares eh, con todo el, el, el IK, ¿no? que es eso de que se pueden mover los músculos y los grados de las extremidades y toda la rollo. Eh, pero sí, estamos de acuerdo en que, en que esto tiene que venir. Lo que pasa es que eh, Valve, Vive Pro 2, vosotros. Eh, Juanlo, ¿tú has llegado a probar con lo que el, el, el SDK que te deja probar eso? Porque no está por defecto. No, no lo he llegado a probar. Pero el, 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 ¿A qué te refieres con el, con el Vice Pro 2? Las manos, el pass-through, el reconocimiento, que las ah, cámaras. Con las que cámaras, te... Sí, claro. sí, pero... No te lo o sea, da por sí, defecto. Si, si, te, si te digo que ni prob... no sé cómo funciona la cámara de, de Vice Pro 2, no, no la he utilizado nunca. Bien, es verdad que no lo publicitan, ¿eh? pero te puedes bajar el SDK si tienes algo de interés. En algún momento te aburres ahí en casa. Te lo puedes bajar, le das, está compilado ya, y, y puedes hacer un montón de cosas. De el slam de la habitación, los puntos, el coges una pelota y luego la tiras contra tu mesa y, la, y, y sabe dónde está tu mesa, o sea, lo que es el reconocimiento de entorno, el spatial computing, uh -huh. este que hablan. Sí, eh, sí. Bueno, esto, esto que estáis viendo. Esto que estáis viendo es eh, el pass-through de las Quest 2 que hicimos la prueba para que veáis las aberraciones que tienen. Este es el estado actual de, del pass-through, en teoría más moderno. En teoría. Porque, ya te digo, yo el de las Vice Pro eh, no he conseguido hacerla funcionar bien, eh, Pimax no tiene, necesitas otra cosa. Eh, pff, hay poca gente que esté metiéndose en esto. Porque. No sé, ¿esto sube el precio o por qué creéis que nadie se está tirando a esto? Pero el pass para realidad aumentada, dice... Pass-through para cualquier cosa, porque, a ver, una cosa es el pass-through, espérate. No nos hemos ido, ¿eh? Esto es el final del vídeo. Eh... Bueno, estamos hablando de VR hoy. Estamos hablando de VR, por eso. Eh... Bueno, sí, el poder ver el exterior. Eh... O, o lo que ha salido, que, que hablabas tú en la hora virtual otro día, de, de detectar que entra gente en tu área. De, de, Estamos hablando en general. Cuando, guardian, ¿no? cuando un visor sabe lo que está ocurriendo fuera, ya puede hacer un montón de cosas. Sabe lo que va a hacer con tus manos, por ejemplo, sabe lo que puedes hacer con tus pies y los sí, miraras. Meter el sofá, meter el teclado. Meter... Claro, ¿vosotros creéis que esta es una parte de la VR que va, que va a llegar? Porque ahora mismo el estado general actual es que solo Oculus parece estar invirtiendo dinero en esto con Barrio. Y leaks, que son visores muy, muy, estratosféricos, muy de fuera, ¿no? No, por lo que veo nos interesa un, lo más mío. No, es que, es que, es que, es que ha escrito, escrito una cosa, dale, y me, me ha despistado en el chat. Claro, porno, seguro que tiene algo de. Hemos no metido la palabra porno y el chat está centrado en el porno VR. joder Claro. No, es que hay un podcast, hay un podcast que estuvieron. Que sí. Tú estabas Oscar, ¿te acuerdas? Con los de Virtual Real tal, ¿no? Sí. Que eran más de casi dos horas de ahí hablando de todo esto. Sí, de no. todo esto. Sí, si de curiosidad. Sí. Eh, vuelvo a retomar. Quitarle la imagen que tenéis ahora mismo en la cabeza y, y centraros. Que esto ha sido la permutación. Que el estado general de la VR no parece que no va, salvo Oculus, por este tema. de Hacer cosas con el exterior. ¿Lo veis necesario? ¿O esto es una chuflada de esta que.? Pues vale. Yo, yo lo veo necesario y, y está evolucionando poco a poco a la, el, con la última actualización, la detección de una persona si se cruza, objetos. Yo creo que es muy importante todo este tipo de herramientas, del enfoque al exterior y luego de, de aplicaciones, experiencias o juegos que juegan un poco con el entorno híbridos entre realidad virtual y aumentada. Yo creo que sí, que hay que tirar por, por esta tecnología también sí yo creo que puede dar mucho juego también por lo que lo que hemos comentado antes no de, de, de poder meter periféricos reales en el, en el mundo virtual y que se integren de forma para mí eso es lo más o sea está muy bien también lo que hemos comentado el tema de la seguridad que detecte una persona una mascota que se te cruza pero yo le veo más por el, por el potencial de, de, de eso de, de, de meter periféricos y meter elementos reales en un dentro de una experiencia yo lo veo en visores standalone porque normalmente tu zona de juego puede variar más, ¿no? Que te puedes ir a muchos sitios. Entonces ahí sí que veo importante el tema de cómo va esto, de detectar la intrusión, ¿no? Y otra ese tipo de elementos, ¿no? Pero yo por ejemplo tengo rifese y yo siempre juego en el mismo sitio, cierro la puerta, me aseguro que no está la, mi gata dentro y cosas así. Una ¿no? <laughs> <laughs> vez me pasó con Quest 1 y casi ya piso. Eh, <laughs> Entonces nunca uso la cámara de riflese para ver el exterior, ¿no? Es algo que para mí lo veo muy opcional para uh -huh. ese tipo de, de situación. ¿Os acordáis de esto? ¿Alguno? Ahí estábamos hablando de tracking de objetos externos que decía Juan López. ¿Sabéis lo que es esto? ¿El Guitar Hero? Era el Guitar Hero? Sí, Harmonix, sí. <laughs> Est estaba chulo él. ¿eh? Era el Rock Era sí estaba chulo yo, yo me acuerdo que le tenía tenía por ahí la guitarra la compré el mando y oye tenía estaba muy muy yo chulo. es que lo tengo por aquí el otro día haciendo haciendo limpieza encontré la pieza que tenías que pegarle uh -huh. que se ve se deja ver ahí detrás sí, de la pala sí, sí. para poner sí, sí. el mando veis y yo recuerdo que me lo pasaba de vicio es verdad que tenía un lag que no era normal o sea que yo no tenía nada que ver con lo que tú hacías yo toco la guitarra y era tocar botones y luego hacía otra cosa sí bueno luego ya eso no tenía nada que ver por qué no se quedó porque no porque no fue a más esto pues es una pena porque es una. Sí, yo, yo no sé si puede tener que ver el hecho de que los juegos estos musicales, juegos de ritmo, son un poco, son un poquito minoritarios entre comillas. Entonces, claro, si lo mezclas con VR, juego minoritario dentro de un periférico que ya de por sí es minoritario también. Pues quizás sea, quizás sea por eso porque este tipo de, de juegos pues está, son juegos divertidos, yo no, no sé tampoco en, en consola, bueno, en consola y demás sí que han tenido más, más tirón, pero, pero son, son juegos que no son quizá tan, tan populares como pues eso, un shooter o ese, ese tipo de otro tipo de, de experiencias. Igual eso ha tenido algo que ver también. A mí me, me parece una pena porque yo con el Rock Band VR me lo pasé de vicio. Sí, señor. Bueno, ahora ahora mira, sale mira, ahí, el de el de estudio español Ampluger que lo que hace es usar el tracking de mano y es tipo guitarjero. De hecho, tienen a, a alguien de, los, de guitarjero dentro en el equipo. Los... ¿Sabéis que he visto esta imagen? ¿Cuál es esta? Esta. Y, me, y me, ha entrado un, me ha entrado una nostalgia de los años de, de la VR <laughs> pre-Facebook. Pre-Facebook. Y con esto, eh, no... Bueno, eh, a aquí, ver... Ya, aquí ya está Facebook, total. Sí, 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 pero no, no estaba Facebook como Facebook. Sí, sí, no era Facebook. No, ahora, 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 es, ahora es punto. Ahora necesitas la cuenta Facebook. Ahora son muchas cosas de Facebook. Pero me ha entrado un poco la nostalgia de la aventura, ¿no? De, de, éramos los primeros, éramos. Eh, hablábamos de esto con, con, con mucha más inocencia de la que hablamos ahora, ¿no? Ahora hablamos de VR, hacemos un programa, llevamos dos horas, se han cumplido dos horas de Ciudad de Permutación ahora mismo, y, está, y estamos revenidos. O sea. Juanlo, tú tía tienes más visores que Canas. Eh, Alex, tú, macho, pues igual. ¿Sabes? Ramón, imagínate que está todos los días, todas las, todos los puñederos días escribiendo noticias. Eh, y, bueno, y, y yo que estoy Gaby, aquí con vosotros Gaby, también, Gaby. dando. Bueno, y Gaby, Gaby también. Pero, pero madre mía, eh, me ha venido así un ramalazo de. ¿Echáis de menos esa, ese momento de la VR? Yo sí la verdad es que fue fue muy fue muy emocionante los primeros los primeros meses de, de arreglo virtual ¿no? cuando todo estaba por descubrir aquella el, el famoso vídeo aquel de la montaña rusa ¿te acuerdas Ramón cuando, cuando lo probamos por primera vez la montaña rusa? aquello fue la verdad es que sí cuando una tecnología está está en ese punto que despierta tanta ilusión y, y lo cogimos también con tantísimas ganas y ahora no sé claro ahora ya pues sí forma parte de, Pero... de, 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 de nuestras vidas ¿no? Pero sí, sí, yo puedo echarlo con nostalgia, pero yo no lo cambio por las partidazas que nos pegamos al survival hace poco. Y digo partidazas porque para mí ¿Qué? es una de las mejores experiencias porque me encantan los shooters, como sabéis, y el cooperativo también me ha gustado siempre en plano. Pues con VR combinado, estás con, con amigos jugando. No sé, la tiene... sí, eso no me... una cosa no quita la otra o sea también y yo también me lo paso pipa con el sin racing ahora compitiendo y demás en vr con la aquí en la silla que se mueve todo eso es una pasada no pero sí que es verdad que, que esto tiene no sé esto... estos momentos te yo los lo recuerdo con mucho con mucho cariño pues eh... sí eso quiere decir que nos vamos haciendo un poco mayores con todo lo que conlleva que somos más sabios espero pero que después se nos haya pegado algo pero también es verdad que echas un poco en falta eso. Y creéis, y esta es la pregunta típica que, que, que hemos hecho muchas veces, pero no la he hecho a vosotros, uh, ¿creéis que estamos mejor de lo que estábamos? En, en, en la, VR... En VR, claro, hombre, digo... A ver, <laughs> la en la, en, a ver claro, en la vida... El, 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 claro, vamos a centrarnos en lo que... Vamos a centrarnos, es que son dos horas de programa y ya... ¿Estamos mejor en la VR de lo que estábamos hace unos años? ¿O creéis que con tantas idas y venidas...? ¿Sí? ¿Sí? Sí, no puedes sí, comparar, no puedes ni comparar, vamos. O sea, sí. aquello está muy bien, como pasa con tantas cosas, ¿no? Que parece que también el recuerdo, pues dulcifica un poco, ¿no? la, 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 la cruda realidad de, de cómo eran las cosas antes. Entonces, realmente ahora mismo vamos a plantearse coger un dk uno ponértelo y ponerte la montaña rusa. Yo creo que tiene, tiene que ser muy desmoralizante, ¿no? Entonces es, sí estamos muy bien. Quizás no estamos tan bien como como nos gustaría, pero pero vamos, sí estamos estamos mucho mejor mucho mejor. Hay un hay una pregunta. Que, que me gustaría... A ver, yo sé que si la hago nos tiramos si horas, pero creo que en honor a cierta gente que está en el foro de Real Virtual desde el comienzo, voy a hacer la gran pregunta que nos hacen de vez en cuando, uno en particular, que es... Ya me imagino que no. <laughs> Venga, dilo, 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 a ver si, a ver si... No, a ver si no, es... no, no. Sí, sí, a no, ver no, si no, estamos no, hablando de no. lo mismo. Bueno, venga. ¿Ha matado Facebook no. la VR? Es, es el que yo decía, sí. <laughs> a ver es, no, no, deja de ser, no deja de ser pertinente la pregunta, porque es verdad. Mira lo que pasó hace dos días. Sale Reivan, Facebook, cámaras, grabar, metadatos, en juicios Facebook día sí, día no, a leches con Apple, que son tres cuartos de lo mismo, eh, Google que está por ahí callada, pero hace lo mismo. Yo tengo un Google Home aquí y debe de, de, todo esto, yo no sé, pues no sé. Ahora empezaré a recibir miles de ofertas de muchas cosas. Pero la pregunta es, uno de los actores más importantes que hay en la VR, en los visores, Facebook, que está poniendo la parte de atrás, ¿hace más daño que bueno o hace más bueno que de malo? Vaya preguntita. ¿Quién, ¿quién empieza? ¿Sí? ¿Empieza Juan? Lo sé. Y hay que mojarse, ¿eh? Hay que mojarse. No me vale ¿Sí? política aquí de… No, no, no. Va, vamos en orden, en orden. Venga. Pues a ver, la llegada de Facebook yo la recuerdo como un pequeño trauma, ¿te acuerdas, Ramón? En aquella época, cuando, cuando lo comentamos, cuando dijo. El día. Que, que ya no le daba soporte a su juego para Oculus, cosas así. Sí, sí, o sea, el día que nos enteramos de lo de Facebook, nos quedamos así como, o sea, como diciendo, ¿pero qué tendrá que ver? ¿Qué pinta Facebook, que, 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 que Facebook, ¿por qué? Facebook en realidad virtual si, si Facebook es para chatear ¿no? o sea, ese tipo de, de cosas eh, Facebook, pues bueno ha cogido, la, ha aprovechado el tirón de, de Oculus, la marca el, que era así, pues bueno, claro de la empresa que, que, que iba para arriba, ¿no? En, en, en aquel momento y le ha cambiado el enfoque totalmente, o sea Facebook lo que está haciendo es, lo quiere masificar, quiere simplificar quiere el PC yo creo que ha dejado muy claro que no le interesa lo más mínimo. Eh, todo, lo que, todo lo que había de PC, lo que había en desarrollo, yo vamos, salvo sorpresa mayúscula, yo creo que está todo paralizado. Yo creo que no vamos a ver ningún casco más de, de PC de Facebook, otra cosa es que, que se puedan utilizar los cascos autónomas. Entonces, bueno, pues ellos han, han apostado por el tema de llegar a, ma, a más gente, sacar un visor barato, fácil. Y que realmente los, los desarrolladores, pues puedan tener un, un mercado más, más grande, ¿no? del, del, del que hubieran tenido si hubieran seguido dedicados en, en exclusiva al, al PC Matar la realidad virtual, yo creo que matarla no la ha matado, pero sí que se la están, se la quieren llevar, se la quieren llevar un poco a su terreno, pero también es verdad que yo creo que hay más, hay realidad virtual más, más allá de Facebook, o sea, independientemente de. De lo, que, de lo que hayan hecho con Oculus Y de, y de hacia dónde quieran llevarla La realidad virtual en el, en el PC, bueno, pues tenemos a Valve, tenemos a Windows Mixer Reality Que parece que ya hay, hay visores muy Buenos, visores ya muy, muy decentes Hay desarrolladores que están Que están haciendo Que están haciendo también, pues eso Están haciendo juegos sin, sin, sin que Facebook tenga que, que patrocinarlos Que avalarlos Tenemos el ejemplo de Alex por ejemplo una pena que solamente esté esté Alix entonces pues bueno lo que ha hecho Facebook al final no es que haya matado la VR es que la, la pre, ha pretendido llevársela a hacerla más mainstream digamos y ha cambiado el enfoque o sea lo que lo que Oculus estaba hacia donde se estaba dirigiendo pues han cambiado la dirección han hecho otra propuesta otro tipo de visores más generalista más autónomo entonces, pues bueno, yo no diría que la, que la hayan matado porque es verdad que hay, hay, hay desarrolladoras que están ganando dinero gracias a, a Quest 2, que están haciendo juegos y que están permitiendo tener, tener ventas y llegar a un público mucho más amplio del que llegarían si a lo mejor se hubieran quedado únicamente como, como, como visores de PC. Yo creo que la llegada de, de Facebook, pues, puede beneficiar a la. A la VR, en cierto, en el sentido de eso, de, de masificarla un poco más, de que llegue a más gente, de que sea fácil. No uh -huh. sé, ¿qué opináis vosotros? Alex. Pues, a ver, a mí la realidad virtual en cómputo no, no la ha matado. Una parte, para mí sí, a mí la evolución de los videojuegos en realidad virtual está herida de. A ver, tampoco me voy a poner dramático, no herida de muerte, pero está herida hemos un juego, eh, los juegos que nos proponen Facebook para Quest, eh, gráficamente, para mí están años, 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 pero años atrás. Me da igual el mejor juego que podamos nombrar en, en Quest. Eh, los videojuegos hoy en día están donde están. Solo tenéis que ver cualquier juego plano, la, la tecnología, el dinero que se invierte. Entonces, para mí, lo que es la evolución del videojuego, si nos referimos solo a eso, que sé que muchos todavía no estamos aquí, nos gusta jugar, para mí sí, está, la, la ha matado un poco la realidad virtual en general. No. Para mí, Facebook está vendiendo un montón de, de visores, está empujando y hay muchos tipos de, de realidad virtual. Entonces, yo me quedo con la palabra de. de, de ha hecho una, una herida en cuanto a la evolución que llevábamos. Uh -huh. O sea, mi opinión. Eh, tengo que abrir a tengo, tengo que abrir a mi mujer y al niño que se han quedado sin cabeza ¿no? ahora vengo dale Ramón por opinión te sí, toca que, que yo o sea, entiendo lo que decís y, y tampoco creo que Facebook se haya cargado nada de hecho en la noticia de hace poco de TikTok que digo TikTok o sea la matriz de TikTok que compra pico me parece una gran noticia por el músculo financiero que puede llegar a impulsar o sea que, que Facebook está emitiendo metiendo dinero y lo enfoque como ellos quieran, ¿vale? Yo comparto con Alejandro en que el estilo de juego más. O sea, por ejemplo, a mí, los juegos de Nintendo que siempre han sido gráficamente más diferentes a, por ejemplo, los que salga PlayStation, ¿no? Yo nunca he sido de ese estilo, ¿no? Pero la parte que. O sea, lo que quería decir es que, que yo, a lo largo, yo creo que no va a pasar nada, porque siempre habrá otras empresas que si a ti no te gusta Facebook, pues vas a estar ahí y al final. Lo que están haciendo es hacer ruido y que esto avance también y que las la otras empresas también se fijen. Y también dicen por el chat del tema de PC VR, ¿no? Yo, PC VR, pues Facebook estaba metiendo dinero antes en exclusivos para su tienda de juegos de PC, el último que va a llegar es Loneco 2, y no sabemos que seguramente va a ser que no, que los juegos nuevos que lleguen sean solo para Quest, como Resident Evil 4 VR, pero ya habrá otras empresas que cuando esto crezca, cuando PlayStation VR 2 esté ahí, Vamos, que en resumen, que yo lo veo, no lo veo mal. El que Facebook compara a Oculus para, para impulsarlo, como decían por ahí, a lo mejor Palme estaría sacando el CV una hora. Yo creo que habría sacado más es, 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 es muy difícil saber dónde, dónde estaría Oculus ahora mismo si no hubiera intervenido Facebook. O sea, igual estarían muertos, quién sabe. Igual la VR hubiera muerto, ¿no? Es no estaríamos aquí, estaríamos... No, Está estaría... Playstation también por ahí antes de, bueno si fue en claro. 2014 cuando se anunció el visor Sí, sí sobre todo yo voy a, a, a si tenemos más que ganar que de perder o, o más ¿Y tú de perder que que ganar A ver eh, Sí, sí, yo, yo soy, soy el primero que me mojo o sea, yo creo que sí, sin, sin el dinero de Facebook, Abras y Carmack no habrían hecho, a Palmer le, le dejo un poco fuera porque los grandes cabezas pensantes y eso que Palmer tiene un cabezón como un piano, pero eh, son Carmack son y, y, y entonces ese dinero que ha inyectado, a Brass y Carmack lo han utilizado para, para un montón de cosas. Pero está claro que quien se mete en un negocio va a esperar rendimiento. Y esa foto que hemos puesto no la hemos puesto porque sí. Esa foto tiene. Eso es. Eh, yo soy el dueño de la VR, venir a mí. ¿no? Dejar que los niños se acerquen a mí, que queda raro, pero dejar que, la, dejar que todo el mundo se acerque a mí. Entonces igual que Facebook lo hablamos en su momento quiere necesita separarse de Apple necesita hacer su propio cacharro su propio ecosistema su propio algo sí o sí lo necesita porque se ha quedado fuera entonces eh, ha dicho el metaverso es mío y ese es el problema no eh, cuentas que tienes que tener sí o sí visores que sí que te los venden a tan bajo precio pero eso es un poco lo que os digo de los Nest no de Google te lo vendo por 20 euros pero tu vida es mía Uf, es muy complicado tardaría más la VR pero sería más abierta seguro que sí entonces eso ya creo que es depende de cada uno su propia pero, pero... no sé no sé eh, es verdad que hay que mojarse ¿Cuál, cuál, para cuál, para, él, para mí encuesta, Oscar, ¿Cómo? De una encuesta de esto que sería interesante a ver que, qué eh, gestionar encuesta. venga vamos ahí eh, no Espérate, no, y, eh. y que lo que está diciendo Oscar es que, que, que Facebook esté haciendo lo que está haciendo no frena que haya otras empresas que hagan lo que tengan que hacer ahí está lo de TikTok no que hablaba hace un momento con Pico a ver si hay suerte y cambian ahora los planes y los visores de estándarón de Pico llegan a Occidente y compiten no con ese músculo que, que tienen detrás ahora eh, vamos. Sí, es que además a es... la, la VR yo quiero, quiero pensar que en que en algún momento bueno si sí, VR AR las dos juntas de la mano por separado como sea pero al final van a ser de habituales como los teléfonos móviles. Entonces, que hay que mirar mucho más allá de, de lo que haga una sola empresa. O sea, sí, Facebook quiere hacer su propio metaverso, con su marca, con sus visores, con su software. Pero va, va a haber va a haber mucho más, va a haber mucho más allá, a, más allá de Facebook, hay vida en VR, va a haber vida y va a haber muchas más cosas seguro. Entonces, pues bueno, eh, a quien no le guste Facebook, pues tendrá alternativas y las tiene a día de hoy que eso, bueno en Standalone, bueno de Standalone también de verdad, uh -huh. verdad o sea, está, que está By Focus 3 está By Focus está Pico Pico todo su gama aunque son más para empresa no pero bueno eso es lo que falta falta alguien que si hablamos de juegos solo que compitan Standalone con juegos no pero bueno está Sony ahí que, que Sony también es un gran o sea un gran actor no de esto y que también ha hecho bastante por dar a conocer la UR y como siempre sí. lo hemos dicho, en eventos, ferias, es como el que más, ¿no? Sino el que más. Efectivamente, Sony también ha dado muchísima muchísima caña. Uh -huh. Hay unas... Eh, por, por, por ir también eh, sacando otros temas, ya que habéis dicho y habéis hablado de, de, de PC, PC, o sea, PCVR, yo os lo he hilado con, con Facebook, que no quiere nada PC, pero sí que quiere Stanalon, um, ¿esas alternativas? Pero bueno, vale, si sí. hay Airlink Air o Link, ¿qué pasa con eso? <laughs> Airlink, sí, sí, a ver, esto es un poco, esto es un poco ¿qué, qué han hecho los romanos, no? Por nosotros, ¿no? Eh, es, es un poco eso. Pues eh, nos han traído un tracking cojonudo, ¿vale? ¿Pero qué? ¿Pero qué han hecho los romanos por nosotros? Nos han traído un ecosistema de no sé qué, pero ¿qué han hecho los romanos? ¿Sabes? O sea que a veces. Eh, bueno, no, no nos damos cuenta de la cantidad de cosas que nos están trayendo. Eh, hay por ahí mil cosas de la PSVR 2, eh, eh, que claro. bueno, esta es una de ellas. ¿no? O sea, ahí tú, tú pones PSVR 2 y, y te salen mil cosas raras. ¿no? Eh, la, vuela la imaginación de la gente, eso quiere decir que la gente tiene ganas de que haya PlayStation 2. ¿PlayStation va a ser la, la realmente salvadora de todo esto? No sé si, van, si, dicen, ¿no? No, no, no sé si se puede hablar de Salvadora, pero vamos, que va a jugar un papelón brutal mucho más que con PSVR1, desde luego, o sea, porque ya la gente ha probado, mucha gente ha probado PSVR, le ha gustado, Sony ha, han, ha seguido sacando juegos, han, han seguido publicando juegos, y con la con la 2, con el, el cambio tan grande que, que, que se espera con, con la, gracias a la a la potencia de la Play 5 y a las mejoras de este visor, yo creo que va a dar otro paso más, otro otro empujón más y a mí lo que me gustaría como jugador que soy de, de principalmente de PC es que pues eso, que aprovechen y que y que y que las experiencias salgan igual que ahora parece que Sony se está abriendo tanto al, al PC con muchos de sus antiguos ex exclusivos, ¿no? Los God of War, los eh, Last of Us, creo que también se había hablado, muchos juegos que van a llegar en PC, yo espero que con VR aprovechen, aprovechen también y, y aparezcan juegos en PC. Y una cosa que ya comenté una vez, eh, no sé si fue por aquí o en privado con algunos de vosotros, que yo espero Hard Life Alyx como uno de los títulos de lanzamiento de PSVR 2. Sería Joder. un juego. Juanlo, ahí te has venido muy arriba. Espera que te bajo. Eh, <laughs> que te, te, te Sí, eso, eso no sé yo, ¿eh? Uf. Puede ser... ¿Por qué eh, no, porque no. Porque to to no. Los, todos los juegos de Valve han acabado en consola también, entonces con Alex sí. sería también un juegazo para, para, para PlayStation. Pero nosotros, la frase que dijimos en un programa, yo la sigo manteniendo. No soltamos Links, o sea, no, so no soltamos Alex, no soltamos Alex hasta que nos dé un juego PSVR. Lea C, Resident Evil, lea C, lo que tú quieras. No vale el del robot, que es muy divertido, pero no me vale. O sea, a ver si no vais a dar eso, que no. Tiene que ser un juego pero... de verdad. Como dice Walt Juice, que también lo comenté yo en otro programa, si se pueden conectar este visor a PC, que sea híbrido también. Buah, bueno, pero me decía, no, no, no. <laughs> Creo o sea, que se nos. se no... conectarse, sí, bueno, seguro se van a poder conectar. pues sí. si la gente conecta a PlayStation VR1 y ya sabéis que los cables son como son, sí. si este es USB-C o USB-3 o A o como se diga ahora mismo, eh. Eh, o sea que eso es USB, ¿no? Eso pues, es por... joder, más fácil todavía estamos rozando la pornografía ya ¿eh? yo se lo veo es es, que es, es, es. cerramos real <laughs> virtual un año y decimos ya está ya cerramos está. real <laughs> virtual volvemos ¡Oh! en un año y ya veremos qué hay claro eso no no me, yo creo que eso es un poco es un poco exagerado a ver que es el sueño mojado de todos pero un visor no se unificado se lleva, para no. todo tal <laughs> eh, eh, estamos hablando de que no hay vuelta atrás al cable de quitarlo y a tomar por saco el cable porque PSVR2 una de las cosas que dicen es que a lo mejor puede no llevar cable no o... ¿Qué, pasa, ¿Qué pasa con el cable? ¿Qué sí, pasa sí. con el sí. no los, los, ¿no? los cable? Los cables nos dan la vida o nos la quitan? Los cables. <laughs> Depende a quien le preguntes, ¿no? Pero vamos. Claro, eh, claro. Yo, en mi, yo en mi caso, por ejemplo, a mí el cable, quitar el cable, o sea, sería cojonudo. Estaría muy bien y tal, pero no está en, en mi top de prioridades quitar el cable. No, ¿No? La, la mía tampoco. Pero también es verdad, porque si os lo he dicho, yo juego ¿qué queréis? O sea, quiero decir esto, ¿no? Sabéis que está el tracking 360, ¿no? El habitual, y el tracking de PlayStation VR es 180 grados, que es de que están mirando al frente mm. ¿Qué pasa? Que yo me acostumbré a jugar así, es como el que aprendió en su día a hacer unas cosas y estoy más que acostumbrado a jugar de frente. Esto también es cable, si lo tengo colgando detrás y no hago ningún movimiento de que yo giro sobre mí mismo, es que no me molesta. Es verdad que sí, pero es que que Ramón Tú aceptas que... 180 para jugar, es que tú, tú lo aceptas. Tú. <laughs> claro, claro, por eso digo que, que depende de quien preguntes, pero es verdad que si comparto la opinión que se habla muchas veces en el foro, pues eso, es que se acostumbra a moverse con, sin cable, pues es que no hay color, lógicamente. Mm. Yo también he probado sin cable y va genial a Air Link. O sea, cuando sí. funcionaba, pues va muy bien. Ya. Yeah. Eh, pero eh, yo iba más por Oye. la sensación por la sensación que a veces tengo de todos los cableados que tengo aquí y ya cuando tengo que cambiar las pimas por las otras para hacer una review, para hacer tal o sea, eh, eso acaba un poco como el espagueti este que estáis viendo eh, pero más que nada fíjate que a mí no me importa tener el cable lo que sí que me importa es cómo se enrolla 400 millones de veces por todos lados y luego cuando terminas con él, que aquello está por ahí y que no sabes qué hacer, ¿no? Eh, ¿Cómo manejáis, Juanlo? ¿Tú te manejas bien con eso? ¿O estás todo el rato haciendo así el sí. cable y dándole vueltas? Y... No, cuando, cuando hay que quitarlo, lo quitas y ya está. Pero vamos, yo con el cable, en todo este tiempo, tengo un espacio también relativamente pequeño. Tampoco me doy muchas vueltas, la verdad. Estoy también acostumbrado a... Ya cuando me doy una vuelta completa, por ejemplo, lo noto y procuro luego, en un momento así de relaj del juego, colocarme otra vez bien hacia adelante. O sea, todo eso lo, lo voy teniendo en cuenta. Y sí que es verdad que algunas veces, pues eso, el casco termina un poco el cable enrollado, pues bueno, la siguiente vez lo, lo desenrolla, te pones otra vez y ya está. Yo ya te digo que a mí el cable es una cosa, también eso, en el espacio tan pequeño que tengo aquí, no me, no me molesta demasiado. Quizás si tuviera más, más metros y demás, pues bueno, uh -huh. pues a lo mejor sí podría... Me, me movería más y sería más problemático, pero... Pero aquí, aquí donde estoy, pues no, no es algo que, ya os digo, no está en mi, en mi lista de prioridades que, que quiten los cables. Uh -huh. Bueno, es, eh, a ver, eh, que estaba buscando aquí la imagen eh, del aspa este de Doraemon, eh, lo que nos vendían eh, el wireless. Este. Ah, sí, el, 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 el. Sí. No me acuerdo. Es que al final también estamos... nos vendemos de nuevo en la, en la ergonomía, no sé si vamos a hablar. Ahora sí. Estamos metiendo más, más peso. Hay que buscar el balance. Claro, los esto cuernos. Es, los cuernos. Esto es un tomate de narices, ¿eh? O sea, sí. esto al final... Y más, bueno, pues ya no te digo lo que se calientaba, lo que se calienta aquello. Yo sé que hay poca gente que lo usa. El que lo usa está encantado de la vida, pero es que eso ya empieza a ser... ¿sabes? Se te pone el cuello como Fernando Alonso. Así, para cortar... Para, ah. no sé. Entonces... Eh, vamos a hablar de la ergonomía para ir terminando. Para ir terminando es no o sea. un eufemismo, ¿eh? terminamos cuando os dé la gana. <laughs> eh, eh, que autonomía, o sea, ergonomía, ergonomía de esto tenemos el experto mundial de la ergonomía, que es Ramón está ahí abajo, o sea, no, ya no, puede el visor no. 0, 8K, 200 de fob y Singlare que como le siente medio raro, lo tira lo tira, o sea, directamente y vuelve vale, a su franken y, y vuelve a arrancate Ramón, cuál es Venga, la ergonomía que, ahí está. Que, ¿qué, dale, qué necesitamos dale. cuál es el que más te ha gustado, de primeras PlayStation VR y luego el riff ese que tengo modificado, que como sabéis lo tengo modificado de manera que sea un poco de enviar que no repose en las mejillas. Esto, como igual que hablábamos de antes de, de que la experiencia visual es muy personal, para mí la experiencia esta también es totalmente personal. Yo, por ejemplo, no me gusta nada que un visor me presione las mejillas. Porque es que luego, incluso cuando voy a visores que me lo hacen, cuando me pongo a apuntar y cierro un ojo. Es que se me hace súper raro que me roce la, la piel en, el, en, la, en la almohadilla, ¿sabes? Pero esto es lo que os digo, esto es muy personal. Yo por eso valoro PlayStation VR que, no, que está diseñado de esa manera para tener el punto de apoyo de otra manera y no en la cara en sí, lo que son las mejillas, ¿vale? Eh, yo lo que espero de PlayStation VR 2 es que mantenga ese diseño, pero sea mucho más ligero, como es Rift S que pesa menos. Y más cómodo en ese sentido, ¿no? Que, que no te apriete, o, o te apriete, pero que, que no, no sé, que no te apriete tanto la cabeza y sea más, más cómodo en general. Pero vamos, que yo, para mí, la línea es esta. Y hablo de para estar jugando, no para estar tirado ahí viendo películas, ¿vale? Para ver películas, sé que muchos os quejáis de que le, le, además se te clava y tal, ¿no? Lógicamente, pero hablo para estar jugando de pie o sentado, ¿no? Uh -huh. Bien. O sea que para ti esto es lo que. La ruedecita la ruedecita es lo que más te ha gustado esta sí, ruedecita la, que se la, la se la vendieron a los de, lo de algo así porque lo tengo ahí detrás escondido el el, el, el S, le vendieron la ruedecita a rifese qué cagada no o sea y no supieron hacerlo bien no o sea, supieron hacerlo su casa, bien pero cómo pero cómo puede si tiene los planos si te lo han dado si, <laughs> si, o sea qué ha pasado que los has leído al revés o... digo playstation VR no reposa en tu en lo que es la mejilla en la cara no mm. y rifese sí yo no sé qué hicieron ahí, pero sí, en fin. Sí, eh, sí, sí, sí. ¿A vosotros, eh, Juanlo? ¿Cuál es el que más os ha gustado? Creo que lo has dicho antes, pero repítelo. Sí, me quedo con, me quedo con el G2, con diferencia. La, o sea, la comodidad a la hora de ponértelo y quitártelo y no tener que preocuparte de nada, a mí de los que he probado es el, el más cómodo. También te digo que... Que yo a la hora de jugar juego con lo, que, con lo que me echen. O sea, el visor me da igual que me apriete que no me apriete que, que roce la cara, que no la roce. No tengo, o sea, me tiro horas y horas y horas y me da exactamente igual. O sea, ahí soy un poco todo terreno y, y, me, y me, da, me da un poco lo mismo. O sea, cuanto más cómodo sea, cuanto menos te tenga que rozar la cara y demás, pues mejor, ¿no? Pero vamos, que ya te digo que, igual que lo del cable, para mí tampoco está en mi lista de, de prioridades esto. Pero bueno, es que eso también, pues no, no todo el mundo es igual, efectivamente. Vale. Eh, ¿cu ¿Cuánto, antes de que responda Alex Solo por una pequeña encuesta aquí ¿Cuánto tiempo, cuál es el rango De tiempo más largo que has pasado O las horas más largas que has pasado En VR en un día, Juanlu eh, Pues exactamente No te lo sé decir, pero sí, te, sí sé Decirte cuándo fue y con qué, fue, con qué juego Fue Y fue con el DK2 Life 2 Y los mandos de Razer Hydra pues, pues, yo pobre. creo que me puse N nivel, dios, eso es nivel, nivel dios, nivel sí, dios. Sí, claro. Sí, claro. Sí, sí. A... sí, sí, sí. Yo yo creo que me puse me puse después de comer y recuerdo cuando terminé era de noche. O sea, pues, fácilmente. Sí, sí, totalmente. Además, recuerdo que me asombré cuando me quité el casco y vi que era de noche. Porque, porque, además en Half Life 2 era de día. Entonces, claro, o sea, <laughs> claro. Me, me metí hasta tal punto, o sea, me absorbió de, de, de tal forma el juego. O sea, para mí ya digo que con todo lo que llevo, en realidad virtual, una de las experiencias más intensas que, que tengo guardadas es el dk 2, Racer Hydra y Half Life 2 con sus episodios. O sea, seis horas, sí, seis horas mínimo, seguro. Mm -hmm. Seguro, seguro. Pero no, pero vamos, yo creo que, 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 o sea, que no fui ni a mear. O es que fue, fue tremendo, tremendo, tremendo. Y me quité el casco y era de noche, no sabía dónde estaba, pero vamos, lo, lo recuerdo como un, cosa como un sueño vívido esto sí, que ¿no? se llama. Tenías una la palanca en la mano. Brutal, brutal, brutal. Sí. O sea, fue una, una de las experiencias de, de, de realidad virtual que, que recuerdo con más, con más cariño de, de, de todo lo que llevo ya sí señor. vivido. Sí, señor. Eh, Alex, pues responde las dos. ¿Cuál fue el mejor visor eh, para ti que te ha caído? Y la hora o el día que hiciste la salvajada de Juan luis Pues yo para meter ahí variedad, yo me quedo con las rif S. A mí me caían brutalmente bien a mi cara, me las ponía, cerraba y las recuerdo ultra, ultra cómodas. Y así de echar horas, eh, yo en mis tiempos donde le echaba mucho tiempo a, a Elite eh, a lo mejor cuatro horas he podido jugar. Mm, más de cuatro horas, eh, o por calor o porque me pesa, no, creo que no aguantaría. Uh -huh. Puede ser. Eh, por, por cierto, un inciso, Oscar: eh, las, seis o, las seis o siete horas que estuve con harley 2 fueron de pie. <laughs> para, que, para que luego digan que jugar no se hace ejercicio. la leche. Sí, 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 sí. sí sí yo yo pues fíjate yo, eso que has dicho Alex de bueno va, Ramón yo fueron más de tres horas tres horas y pico casi cuatro y fue con con, con Juanlo y Alejandro con Survive una de estas que lo enganchamos desde de las más cuatro más. hasta mm. antes de que arrancara el podcast de la hora virtual que lo hacíamos sí. a ocho. con con, sur, con Survive nos hemos metido sesiones fácilmente de tres horas verdad lo sí. más largas y todavía y sin quitarnos el visor ni nada no. ahí sí sí. Sí. Sí, sí, y, sí sí y de pie también claro, claro. Pues el, es que has dicho que ahora, Alex, eh, lo de élite, yo para, para mí, o sea, el visor más cómodo que he tenido es, estoy con Juanlo, las G2, es que es un guante, o sea, hago así, pop, y ya tiro, te lo colocas un poquito y ya está, o sea, es lo más cómodo que ha parido a ver en la VR. Eh, y también le doy la razón a Ramón, las PSVR es flipante que no te toquen la cara y que no la lo mitad. eches de menos, y que no lo eches de menos, porque es tan bien, lo hace tan bien. La verdad es que PSVR me ha sorprendido mucho más de, de otro, pero no este no es otro tema eh, el momento de élite en el que me quedé dormido vine del trabajo tenía me, me fui me fui a ferir puñetas me puse además eh, encontré una cosa que se llama que se llama la radio de de ah, tenía un nombre tiene un nombre de élite de, de una de un planeta no sé que emitía ondas y que emite como gente de radio que habla pero que no lo entiendes con música planeadora de esta. Y llegué, llegué el curro, me senté en el cockpit, me lo puse, despegué, digo, me voy a ir a esta allí y tal. Me quedé sopa. Y como me quedé sopa, empezaron las alarmas a sonar cuando me iba a chocar contra una enana marrón o no sé qué narices. Me pegué el susto de mi vida, o sea, pensé que estaba en la nave, o sea. Digo, me voy a matar. Dos, eh, sí. eso, eso son, son cosas que me dan mucha envidia porque lo he oído también de más gente que se ha quedado dormida en VR. O sea, y, la sensa y la sensación al despertar... Es Es eso, ¿no? No, es que, no, es, no, que, es estás que estás ahí. ahí. O sea, te lo juro, yo no sé si o es sea, un niño... No hay más sensación de presencia que esa, despertar en VR. Brutal. O sea, para mí fue de esas cosas que te enganchan para toda la vida. ya Y luego eso la segunda... Sí. Corriendo lo, lo, en. Lo, lo tengo en mi checklist, eso, para pues, hacerlo pues <laughs> en, en algún momento. Póntelo. Y la segunda, las 6 horas de Sebring en e-racing. Corrí con Ay. un compi y el compi se rajó y me llamó y me dijo, joder ¡Oh, tío, que no puedo! Y digo, ¡joder, tío! Me <laughs> Así que me corrí, Six me corrí, horas. me corrí 5 horas. Esas fueron 5 horas de Sebrin, dando, dando vueltas. Dando <laughs> vueltas, que de vez en cuando me quitaba, o sea, paraba, cuando paraba en boxe, me quitaba, comía <laughs> un espagueti, me voy a poner y seguía como. Eh... Así ya ves, o sea, eso es. Eso es flipante. O sea, estas experiencias no las podéis tener si no estáis en la VR. Robianos, alguno que haya caído en el canal diciendo, y estos tres, cuatro que están aquí haciendo esto, que es poneros, poneros un visor de VR narices. Y luego os veis otra vez este vídeo, entero, las tres horas, dos horas y media llevamos. Eh, pero bueno, eh, una de las cosas que habéis hablado, eh, yo creo que lo tenía por aquí, eh, para, para enseñaros, es eh, algo que se habla poco, es verdad, que es el calor, ¿no? el calor que desprenden los visores, ¿cuál ah. de ellos es el que más calor os ha dado? a mí el, el, con el que peor lo he pasado yo creo que ha sido precisamente con este, con el Vice Pro 2 es, bueno, el, el, el Quest 2 también es, también es caluroso porque además lleva la batería y todo Uy, eso, tío. pero yo el, 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 el Quest 2 por ejemplo, o sea, el Vice Pro 2 tengo aquí, con el aire acondicionado eh, no es suficiente, llega un momento en verano, aquí, bueno, Murcia, en verano, calor pues, Joder, sí, imaginaos, sí, sí, ¿no? Sí, sí, bueno. Pero aunque pongas el aire a tope, llega un momento en que el casco te da mucho calor. Entonces lo he conseguido solucionar sumándole al aire acondicionado un ventilador de techo que le da directamente al casco y gracias a eso he conseguido ya mitigar. O sea, el casco necesita ventilación. Activa externa. externa. ¿no? O sea, no, no, no basta con que la estancia esté fresca. No, no, no. Necesita que le dé el aire. Y el cambio ha sido brutal, ¿eh? Brutal, brutal. O sea, Vendían que... accesorios de, de ventiladores, ¿te acuerdas, Oscar? Buah, esa uno. <laughs> nos mandaron unos ventiladores que los ponías como si fueran orejitas de, de, de conejo. Y la review fue fantástica. Claro, las pusimos a caldo, no valía para nada. Y lo único que hacía era ruido. Y el tío nos dijo que, hombre, que nos habíamos pasado un rato. Digo, no, te has pasado tú vendiendo eso. sabes no me vendas a mí nada. Es que a lo mejor no, no contaba con el calor de aquí. Ya, bueno, puede ser, puede ser. Eh, Alex, tú, tú eh, Alex, ahí, ¿dónde la veis está Tú sigues en Francia, ¿no? Sí. ¿Cómo va Pero el calor bueno, también? Y la VR allí. Eh, regular Aquí en, estoy en Lyon también aprieta el calor cuando hace. Eh, igual. Yo, yo, en cuanto a temperatura, me quedo con las G2. Yo creo que son de las mejores. Y las Juez con la batería dan muchísimo calor. En verano, casi prohibida para mí la, la VR con las con la Juez 2. Claro, claro. Y bueno, tú, Ramón, estás en Cartagena, tres cuartos de lo mismo, ¿no? Sí, pero no, no, no tengo especial recuerdo así de, de, de decir que me haya molestado este, este punto, ¿no? Por eso no, no te sabría decir ahora mismo. O sea, no, no he tenido problemas por esto, ¿vale? Quiero decir. Ya. tampoco que yo haya que yo haga cuando juego solo haga sesiones muy largas solo, solo parar vale quiero decir o sea, si voy a estar tiempo paro cada hora y pico por ahí uh -huh. entonces no, no no tengo uno nada que destacar en este punto pero sí que considero que es importante sobre todo si empiezan a reducirlos no si se calienta eso bueno y los estándarón claro si lleva todo el tema adelante pues, 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 le habéis cambiado habéis cambiado los faciales sí yo sí yo creo que a todos los visores que he tenido se los he, se los he cambiado me, me dio mucha pena no poder llegar a estrenar el, el facial en el Reverb G2 porque bueno, no, no, no lo habré comentado aquí pero yo el Reverb G2 lo cambié por las Vice Pro 2 porque se rompió tuve la famosa avería del cable de no, que... dilo bajito a ver si me va a pasar bajito. <laughs> que por cierto han sacado un cable nuevo que dicen que, que arregla todos los problemas vale. y, y, uh -huh. y claro, pues lo hice el RMA envié el casco y demás y bueno, pues me dijeron que por el tiempo que había pasado y, y la visión que había que, me, que si quería me devolviera el dinero y fue justo cuando se anunció el el Vibe Pro 2 y entonces cambié el, el visor me llegó el, el VR cover del G2 me llegó después porque lo, lo tenía comprado ya y se lo di a Ramón para que lo para que lo pusiera que lo probara con un con un G2 que tiene por ahí y mejoró mejoró bastante la, la, el tema de fob y demás entonces yo el facial se lo he cambiado a todos incluso las Vive. También le he puesto un facial de estos más, más finitos, que es bastante cómodo, y gracias a ese facial tengo el. He ganado muchísimo, muchísimo, muchísimo fob, Y en cuanto a comodidad, lo noto, lo noto muy parecido. O sea que. Uh -huh. Yo cambiar el facial prácticamente he probado. Siempre pruebo faciales nuevos y normalmente no vuelvo al, al de casa. Siempre encuentro algún motivo para quedarme con algún, pues eso, algún VR o alguno de estos. Uh -huh. ¿Alex? Sí, yo he puesto la esta que manda ahora Oculus de, de silicona y no sé si os pasa a vosotros robianos o a vos, que yo subo mucho más que con la que con la original eh, me caen gotas de sudor, no sé, transpira mucho menos y la verdad que no estoy muy cómodo con esta de silicona. Por, no sé, la, sí. por la silicona, claro. Sí. Y no sentido? me termina de convencer, pero sí, intento cambiarlos y, y probar. Nada, ¿Y yo, yo tengo un VR cover de estos de. Esto, de, de de cuero, creo que es, ¿no? O sea, hmm. de, de, piel, de piel, de esto. De piel es... Eh, Con rifese. Pero, pero como lo tengo modeado de una manera, es, solo, solo me toca la frente. <laughs> Entonces, la verdad es que es increíble. Bueno, por lo que parece, y no es por hacer hablar oye, de marcas... Que cuando que cuando, cuando hice el mod ese rifese lo puse en el foro y hubo alguien que lo hizo también y lo hizo mucho más currado que yo. No sé, oye, no recuerdo ahora quién fue. Sí, si será. Los lo, lo, lo toco con, con mis cintas aislantes. Ya me habéis visto en algún Rogue Explorer que se ve con una cintas aislantes. Mi... No falla, he hecho juez, es juez, juez uno. Pues uno lo tengo con un VR cover de piel también, que me resulta más cómodo. Al, al que es robiano de verdad, le dejas en una habitación cerrada dos horas con una caja de Lego. Y te saca un visor de, de 200 de FOM. O sea, sí. ojo, que aquí somos somos lo que somos. Eh, sí, pero os iba a decir que parece que VR Cover eh, ha tomado el pulso, ¿no? Ha sido quien se ha llevado el gato al agua, porque sé que está Kiwi también y que hay otras marcas, pero los de VR Cover deben estar vendiendo por un tubo, porque sí, todo el la, mundo la, parece... La verdad, eh. la verdad es que, y además están muy bien, ¿eh? Yo es que... Todas las que he probado, prácticamente todas han sido de VR Cover y siempre se han quedado respecto a la... Siempre he quitado la de fábrica y se ha quedado la, la VR Cover. ¿Se os han caído los, los lagrimones o los chorretones por aquí después de jugar algo que ahora que está tan de moda el fin de su VR y tal? Pues yo, en no, fin, claro. es VR, no, pero, pero te puedo decir hace un, hace un par de semanas que llegué corriendo, corriendo de la calle, que no llegaba a tiempo, a una carrera del la IRS, <laughs> Eso pero no cogí, es. me cogí, me puse y cuando empecé dije, hostia, el aire acondicionado que no lo he puesto. <laughs> grandísimo error, <laughs> grandísimo <¡Buah>! horror, <laughs> Qué horror, qué horror. Y no te puedes levantar, qué claro, horror. la gente que no, sepa de no, esto no, no te, te sabe, no te puedes levantar. Terminé la carrera y bueno, pues el vr recover a la lavadora directo y... <laughs> Qué mal. horroroso, horroroso, horroroso. Hay, que otro, hay que comprarse otro bueno pues si queréis eh, eh, solo nos falta hablar de una cosa eh, no por externa menos importante eh, que es cosa, Oscar? el sonido ah, justo. el, el... Os... Se me ha olvidado. lo sé una de las cosas que he aprendido estos años de Ramón es que no se me olvida casi nada <laughs> se, lo, se lo noto en los ojos cuando le vibra así la ceja le digo se me ha olvidado algo eh, el, el audio ¿Cuál es el mejor visor que habéis tenido en cuestión de sonido? ¿O que hayáis probado? El riff S. <laughs> <laughs> <Bien. risa> en cuanto a sonido, desde luego, Oculus sí que es. Oculus Facebook es, bueno, pues una vergüenza. O sea, ha dicho así de claro lo que han Hombre. hecho con, con Quest y con Riff S, o sea, quitando el riff original que sonaba muy bien, claro, pero lo más que viene, después... Pues, o sea, sí, efectivamente, han ido a menos, han ido a menos. Yo le vamos con diferencia a G2, que es el eh, que es el mismo sonido que, que Index. O sea, años luz de, de, de todo, absolutamente de todo. El audio de la Bypro 2 no me, no me emociona mucho. No está mal, pero. Pero pero vamos, como este, ninguno. Y bueno, y tipo Ramón, ¿no? Que en este caso ni siquiera te toca las orejas el auricular. O sea, ¿qué más quieres? Joder, claro que sí. Claro que sí. sí aquí lo veis. Eh, Alex. Sí, yo me quedo con las de G2 porque es lo que he probado y dicen que las de Vibe son incluso un poquito mejor. Eh, yo creo que es, es perfecto ese satélite ahí que no te toca la, la oreja y el sonido es brutal. Y suena sí. muy bien, es que suena muy suena bien. Suena muy bien, muy limpio, espectacular. Sí, mm -hmm. quizá no te consiga unos graves tan profundos como puedes conseguir con otro tipo de, de auricular. Pero es que da igual, o sea, es que. La pues, es... Es, es muy cómodo y la calidad de la limpieza del audio es, es, suena muy limpio muy, y muy bien. O sea, vosotros no sois de cambiarle, los, de cambiarle los originales, ¿no? Pues sabéis que se pueden hacer muchas muchos hacks y muchas cosas. Yo sí, con las S hice ¿sí? sí, un modo. Uh, bueno, sí, con, los la famosos, s, uh, los con sports, las s eh. con las Con las Quest 2 también, claro, no vas a dejar esa, esa mierda que traen, o sea, evidentemente. Sí. <laughs> No, o sea, esta, estas cosas que hace la gente, que le pone ahí unos sí. tal y y le Sí, está ¿sí? muy bien. Sí, no sé, yo, yo no, prefiero yo... que lleve ya los auriculares el visor. ya eh, tengo por aquí, voces, ¿no? Pero, no sé si se pero se sabe un poquito bien. No hay es... que poner un auricular externo, complicísimo mis, mis 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 cueldos llevan Entonces, esto, por ejemplo. Espérate, espérate, qué qué quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí que, que voy a hacerlo, voy a hacerlo, voy a hacerlo pero, bien. A el ver, el ver si consigo hacerlo. Un poco por aquí. Mira ahí, ¿eh? ¿Qué me dices? Ahí está, perfecto. Este no ves? es, es una pieza de, de impresora 3D que se engancha en la, en la diadema. Entonces, pues se, queda, pues se queda muy, muy bien y, y suena mucho mejor. Y cumple, sí, yo lo he probado, está bien. Y está muy bien, está muy bien. Pues sí, sí, a mí yo quiero, reconozco que este es el que más me gusta. Me hubiera gustado quitarlos porque sabes que tienen esos tornillitos que se pueden quitar y ya. Pero, pero el problema es el quitarte el casco y, y que los auriculares salgan contigo. Porque a mí eso de ponerme esto, o sea, ponerte el visor, luego esto, luego en un momento dado te lo quitas, con lo cual los cascos se te caen para atrás así, o sea, vivimos en ese incomodidad que, pero vamos, con tampoco me parece muy cómodo los del Vive, por ejemplo, los del Vive Pro 2, que tienes que separarlos y volverlos a poner, bueno, os lo enseño, ¿no? Que esto, este casco, para ponerlo, pues tienes que T Tienes que separarlos primero. Tienes que abrirlos, te pones el casco y luego lo cierras. Eso, sí. Pues bueno, pues no, no me parece la idea más brillante del mundo, pero así es como lo han hecho, pues nada. <laughs> sí, es verdad que estos, que estos son, son así medio... Pero a mí no me gustaron como, como sonaban. No me gustó tanto como otros, ¿eh? Mejor que... Claro, que Riffes, ¿eh? Pues eso es un... Bueno, comparas con rifes, sí, pero es verdad que no, 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 no suenan, no llaman nada la, la atención el sonido. <laughs> Pero yo creo que, que lo, por ejemplo, Precision VR2, yo creo que debería llevar ya una tip, una solución así, ¿no? Ya sea. O sea, quiere decir que debería llevar el audio integrado. Hombre, esperemos o, que, o, sí. O, que sí. Esperemos como, que sí. ¿no? o sea, creo, creo que me, pare, me parecería. De, pff, vamos, de jugada de guardia que venga sin, sin audio. Mira, eh, nos quedan 15 minutos para las 3 horas. Tiramos hasta las 3 horas, hacemos los 15 minutos, ya que hemos llegado hasta aquí, porque tengo un tema. Que... Sí, ya que tengo, hemos llegado, vamos, va, claro, vaya, vamos a. Vamos tengo, a tengo un esto. tema. Yo voy a poner la foto y ya con la foto me decís, porque yo creo que se merece. Eh, primero tengo que encontrarla. ¿No veis tú? La cantidad de cosas que tenemos aquí. Eh, yo la pongo y ahora me decís qué os parece esto. Ya es el último tema que si queréis sacamos cuarto de hora. Ya a las 3 horas, a las diez de la noche, nos largamos de aquí. Un abrazo a, a, para todos. <laughs> Alejandro tendrá aquí a la SEO, creo pero. La gran familia, la, la, la gran familia Pimax. La gran, el, 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 el sí, el, el, el primo lejano, ¿no? O sea, este es el primo raro lejano. Este es el que me llega a las fiestas y, y, y lleva una camiseta rara y nunca sabe que. No sé, pues eso. Es eh, el tío incómodo en cada conversación. Porque cada vez que hablas de un visor y, y alguien te dice: Yo tengo Pimax, hay un silencio, porque digas lo que digas, va a ser utilizado en tu contra. ¿Sabes? O sea, yo tengo la generación de que solo meto la pata cuando hablo de Pimax. Eh, entonces, eh, pero como esto es a permutación, son, llevamos tres horas casi de programa, libertad absoluta para decir lo que os dé la gana. Eh, pero técnicamente es el mejor, ¿no? Técnicamente es el mejor, ¿no? No lo arregles no. antes de. Dale, espérate. <laughs> a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta salvajada? ¿Qué hacemos con un, dos, tres, cuatro, cinco, seis? Yo tengo de estos seis, tengo cuatro aquí en la estantería. Y siguen en la estantería entonces ¿qué hacemos con ellos? que es lo siguiente que de primera ¿cuál es el mejor de todos que habéis probado? que sé que habéis probado unos cuantos ya. sí, hombre va a ver el 8KX, claro, ese es el <laughs> 8K Plus es, es, es el más es el mejor de, de, de los que he probado porque yo te, yo hice eh, apoyé el Kickstarter entonces tengo un, un 5K ¿Es plus o super? no, es plus, tengo un 5K Plus por ahí que lo probé en su momento un ratillo y acabó en el cajón, lógicamente. Y. Y ahora probado el 8KX, el 8K Plus. Entonces, pues bueno, es un visor. Pues muy, muy peculiar. Para un tipo de público <laughs> también muy. Muy peculiar, ¿no? sí. Es, es, es peculiar el visor. creo que en eso estamos todos de acuerdo. <laughs> sí, señor. Para un tipo de público también que, que sabe exactamente lo que, lo que se va a encontrar. Porque, pues, eso, a nivel de software, pues yo decir, el. el por ejemplo. Cuando me, me enviasteis el 8K Plus para ir probándolo y demás, pues lo primero que hice. X, X. Pero, ¿8KX? Sí, ah, sí, 8KX, el 8K. correcto. Claro, ¿eh? claro, diciendo, sí, ¿verdad? sí. El, 8K. el, el, 8KX, es el, el 8KX, que es el más, es más el más bestia de todos. Eso es. Lo primero que hice, digo, digo, bueno, pues vamos a bajar el. Había un firmware nuevo que te permitía ponerlo en la resolución nativa a 90 Hz. Pues lo primero que hice fue actualizarlo, y lógicamente. ...por pues lo primero que hizo fue briquearse. <laughs> ¡Al carajo! <laughs> Llegó la barra de progreso al final y ahí se quedó. Me digo, bueno, a lo mejor es que es así. Me fui, volví y al final, a los cinco minutos, no sé cuándo, salió un mensaje de error. Y ya, claro, no hubo forma de revivirlo en el, en el PC. Seguí las instrucciones, me bajé el programita ese con línea de comandos, desinstalé el software de, Beam, tal, sí, hasta, que de, hasta de que, Exacto. hasta que no me lo llevé a otro PC. Un portátil que tenía por aquí No conseguí <laughs> revivirlo Pero bueno, al final revivió Entonces pues bueno, es un visor Es espectacular O sea, cuando te lo pones por primera vez El, el 8KX Es alucinante porque se ve Esa se o sea la primera sensación, es que se ve de escándalo Se ve muy bien, o sea, como comenté antes El screen door está Está ahí, está se ve Pero bueno Es, es fácilmente olvidable Digamos el FOB. Pues el FOB es, es una burrada. Lo que pasa es que bueno, es un FOB que como ya he comentado antes, pues en algunos casos. Eh, es más. casi casi te daría lo mismo tener un sistema tipo Ambilight que tener este. este FOB tan beste. Porque claro, la, ya la parte exterior. Eh, distorsiona. Pff, distorsiona bastante. <laughs> bueno, buen comentario visor para los del, los del Atlético de Madrid. <laughs> Nació para sufrir. Eso lo lleva tatuado aquí en él. Sí. Y bueno, y, y eso sí, a nivel de software, pues yo creo que es la parte que más tendría que trabajar Pima. Porque aparte del problema este de briqueo, pues mi primera experiencia con, con iRacing, con el, con el 8KX, eh, empecé a correr y en la parte de arriba de la lente, la, la línea de arriba del todo, se empezó a ver unas líneas verdes, me acuerdo que estaba en newbury y se veía una línea verde como de árboles. Entonces, claro, tenía toda la imagen normal y por arriba veía árboles cosas que raras. no sé. cosas raras, que no sé de dónde venían. Entonces digo, sí, qué ya. cosa más rara, di una vuelta y aquello empezó a bajar. Entonces lo que era una línea empezaron a ser dos, tres, cuatro, total, que cuando di dos vueltas tenía una persiana estaba <laughs> Estabas bajada. en el bosque, tenía, en el bosque <laughs> Sí, sí. Una persiana <laughs> bajada hasta de... la mitad. <laughs> Que era un reflejo, no sé si de la parte derecha, pero boca abajo. Entonces, claro, terminaba conduciendo así, agachándome por ahí, tratando de ver por debajo. Sí que es verdad que reinicié, no volví a pasar, pero claro, me quedé alucinado. Digo, ¿cómo es posible que haya pasado esto? Y otro pequeño detalle también que me ha ocurrido con Pinmax y, y, y el, el iRacing es que yo utilizo la silla tiene unos pequeños motores, ¿no? Para, para pues eso, que la levantan para simular un poquito el movimiento del coche. Y ese software pues trae un. trae compensación de movimiento, para que cuando se mueva, pues el casco de red virtual, digamos, cu cuando el coche se va hacia adelante, para que la imagen no se vaya también hacia adelante. Pues eso funciona con, con SteamVR directamente, se engancha a SteamVR, compensa y pues me funcionó, me funcionaba con Quest 2 en modo SteamVR, me funcionaba con, con HP Reverb, que es Windows Mixer Reality también, pero bueno, engancha con SteamVR, me funciona con Pro 2, pues sorpresa, con Pimax no funciona, a pesar de ser también SteamVR. Con lo cual no lo entiendo. Entonces, claro, pues, empiezo a jugar y noto algo raro, noto algo raro y ya me veo en, el, en la barra de estado y dice, imposible, no sé qué. Pues nada, no funciona con, con Pimax. Entonces, pues bueno, a nivel de software, pues que, creo que más que hacer tanto casco, tanto modelo, tendrían que centrarse un poquito más en intentar solucionar los problemas de, de, de software que tienen. Recomendar que un Pimax... <laughs> Sí. Recomendar un Pimax es muy difícil, pero bueno, también reconozco que recomendar un Byte Pro 2 también es difícil por el tema de, del precio, de, lo, de que te hace falta un lighthouse y todo eso. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que cuando funciona bien, pues está muy chulo. O sea, hay que reconocerlo que sí, tener ese pedazo de fog, aunque no se vea todo lo nítido que se tiene que ver y demás, uh -huh. pues sí, o sea, es alucinante, está muy chulo y demás. Yo personalmente prefiero perder un poquito de fog. O un mucho de FOB, me da igual. Y, y irme a, irme a otro, tipo de, otro tipo de casco. Una cosa que, que sí que he más de una vez es que en estas semanas que he estado quitándome y poniéndome, pasando del Pimax al, al Vibe, 10 eh, minutos con uno, 10 minutos con otro, siempre que me he quitado el Pimax y me he puesto el otro, siempre he notado, como decir, una sensación de alivio. Como diciendo, sí, ahora, me, ahora me cuadra. No sé qué me pasa, por lo menos a mí, con el Pimax, que cuando leo, aunque esté bien puesto, bien enfocado, todo se ve bien, todo funciona bien, todo el rato hay algo, el famoso, ¿no? el, el Uncanny Valley que se habla, tiene la sensación de que hay algo que no termina de, de funcionar bien y no sabes lo que es. No sé si es algún problema de, de distorsión por los lados, pero todo el rato tienes un run-run que dice: aquí hay algo que no termina de ir bien. Y siempre que te lo quitas y si te pones otro, Dices, ahora sí. Joder, Alex, arregla eso. Mm. Sí, yo tampoco hay mucho que añadir a, a la experiencia de Juanlo. Yo he probado las 5KXR, las que, las que tiene Juanlo, y me acuerdo que me lo enseñaste con con 10 rayos. Sí. Y, y me acuerdo, o sea, yo me lo puse y dije, prim, la, mi primera reacción es, wow, o sea, esto de que no tienes que girar la cabeza para ver, todo estoy dentro del maldito coche, de una manera brutal, y me dijo, bájate del coche. ¿Cómo, ¿Cómo que me bajé del coche? Me bajé del coche, me puse a mirar el coche al lado mío, el paisaje y fue brutal. O sea, la, la experiencia de primeras es muy bestia cuando estás acostumbrado ya a un foc más, más pequeño. Y luego me puse a jugar y, y efectivamente coincido en lo de jugarlo. No sabes qué hay, pero cuando vuelves a un, a un visor más experimentado, con un software que va perfecto, que no falla, que todo va donde tiene que ir, notas eso, dices, ostras, estoy más cómodo, no, no encuentras ese punto de de comodidad que en VR es, es fundamental y, pero pero vamos, es muy bestia el, este tipo de visores, pero son muy ver, grandes, que, son muy pesados que, que yo no digo que a lo mejor a la larga si estás todo el rato con Pimas eh, no sé, a lo mejor esa sensación desaparece y realmente te llegas a encontrar a gusto pero sí que es verdad reitero que cuando te lo quitas y coges otro estás más cómodo no. Uh -huh. O sea, tú? Que, a día de hoy, que a día de hoy usas el Bike Pro 2, ¿no? Creo que has dicho antes, ¿no? Sí, tú, sí, tú... sí, con, con, con Pimas, aunque he alucinado de, de, de pegarme alguna, algunas carreras y tal, y, y esa sensación de, de mirar de reojo y ver si tienes un coche al lado y todo eso, uh -huh. pero al final al final vuelvo al Bike, o sea, lo tengo, sí, lo tengo muy claro. Uh -huh. yo, yo tengo bueno. pendiente probar el 8KX, tengo que ir a hacer una visita a Juanlo. Y, pero bueno, sí que probé el 5K en su día. Tú, Juan, lo has visto mucha diferencia de lo que ¿De, de, al menos de las distorsiones y eso, ¿crees que ha mejorado? ¿De, de, sí, 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 ha mejorado, ¿eh? yo, yo tengo un recuerdo de la, en el 5K, cuando estuvo aquí Alejandro, con el con el D-Rally sí. y demás. Yo sí que recuerdo mucha más distorsión por el lateral de la que hay sí. ahora. Me imagino que a nivel de software, no sé si a nivel de software a nivel de lentes, que es lo que han cambiado, pero es verdad que ha mejorado bastante. O sea, el, en los extremos más más extremos de, la, de las lentes sí que parece que de forma un poco más pero está está mejor de lo que de lo que estaba antes, y bueno, y comparando el 5K el 5K Plus con el 8KX no hay color o sea, el sí. 5K Plus mejor el Screen Door y demás, sí, es un poquito más cómodo, lo que pasa es que con el 5K me enviaron también el Baker Kit aquel que te daba un Deluxe Audio Strap, una especie de Deluxe, ¿Qué otra tardó, versión, que tardó dos siglos que, tar, pero... que, tar, que tar, <laughs> tardó, yo no sé lo que tardó en llegar aquello también, como todo lo que manda en ellos, y mejoró la verdad es que sí, sí, que mejoró, pero sí, el 8K, el 8K es más es un poquito más, más cómodo. Yo es que la experiencia cada vez que me pongo eh, Pimax eh, ¿Sabes? Eh, me, tengo, tengo una sensación rara continuamente, y esto no es hablar por hablar, quiere decir que tengo cuatro ahí, o sea que, que, que es que siempre, o sea, es aparte que cada vez que hago algo con Pimax es eh, se me, se me le pasa algo, le pasa algo, entonces tengo que meterme y me pongo. Y entonces siempre hay alguien, siempre hay alguien que te dice, pero vamos a ver, ¿qué, qué, qué firmware has metido? Porque has metido el firmware elevado al cubo de FU3.27 que te bajas con una guión bajo eh, no sé qué, que te ha mandado un chino de no sé dónde, porque es el único que vale. Y dices, joder, pues ya he hecho la review. Con otro firmware que no es el que tenía que hacer. Esto es una mierda. En realidad todo lo que he visto no vale para nada. Tengo los ojos como aquí hace este hombre. Eh, y no. Luego pones el firmware nuevo. Siempre hay algo. O sea, a mí la, el problema con PIMAS que me ha pasado es que siempre hay algo. Entonces no tengo tiempo. No tengo tiempo. Seguramente PIMAS haya un momento de tu vida en el que pues te sacas la carrera de física y, y, y paralelamente te has hecho cinco años de PIMAS para dejarlo feden. Pero entonces ya ha salido el siguiente. Porque estos llevan un ritmo que ríete joder, tú. O sea, como churros, ¿eh? Los sacan como churros. Claro, esto, o sea, abras, abras, va, está extasiado, ¿sabes? Porque no, dices, joder, es que esto me, me, me comen la tortilla, cada vez que tengo algo, sacan ellos algo antes. Entonces, eh, me parece una gente súper valiente, yo no sé de dónde sacan la pasta, pero súper valiente, porque meterse en este tinglado ellos solos, yo no sé, el gobierno chino, si es que mete pasta ahí, o, o quien sea, ¿no? Pero, pero madre de Dios. Madre de Dios, no sé, o sea, si los cuatro que estamos aquí hemos sufrido la intemerata con esto, eh, Al algo, algo, algo dice eso, ¿no? De verdad, yo somos esto, empíricos, eh, lo que tú quieras llamarle, inductismo inocente. Como eh, yo necesito hablar con los demás y cuando todo el mundo me dice Pimax, wow, eso es una aventura, tal, es que el, es que algo pasa. También no tenemos por qué dudar de los que os ponéis un Pimax. Y decís, este es mi visor para toda la vida, me ha ido fenomenal. Uh -huh. Pero, joder, a primeras cuesta, cuesta. Entonces, eh, Mundo Pimax, está claro, claro que dentro, de... yo creo que en dos semanas cumple que no han sacado visor y sacarán el 16K, ¿no? O sea, estarán ahí. ¿sabes? Yo estoy esperando el, el que te rodee toda la cabeza, el que llegue hasta atrás. Claro, <laughs> te, te ves te ves la parte de atrás de las orejas, que es algo que ningún humano ha conseguido sí, antes. Sí, sí. O sea. Pero mira, ahí, ahí le tienes. Aquí ahí lo tengo. Ahí le tienes. Entonces, eh, bueno, pues no sé, ojalá, ojalá que, que en una de estas den con la tecla para venderlo de forma masiva y que le enseñen el camino de lo que es un FOB salvaje. Que a todo esto yo no tengo la gráfica para esto, porque ah, yo tengo una 2080. Vosotros iréis más sobrados Bueno, Ramón, yo. Va, probé, me, eh, más yo, yo, claro. yo he probado con una 3090. <laughs> o sea, que además iba bien. ¿eh? O sea, los, los 90 frames los cogía constantes en, en iRacing todo el rato. Claro. ya te digo que la sensación rara que tenían no era por tema de FPS porque iba, iba al pelo claro. bueno pues eh, vámonos si queréis al... vamos un momento aquí y nos venimos en el centro porque yo creo que, es que se van a cumplir se van a cumplir, ahí es nada eh, o sea Joder. tres horas sí, sí, de mira, programa eh, tres de horas estreno de cuando decíamos sin límite de tiempo <laughs> <o, de> realmente <laughs> no bromeábamos ¿no? Tres horas de programa, que se dice pronto. Eh, bueno, espero espero en la medida que se haya podido que tú, Juan, lo habituales que venís eh, menos por aquí. Eh, ha sido súper agradable estar con vosotros hablando de esto por la experiencia que tenéis de años y además ser los fundadores de, de Real Virtual con Ramón eh, bueno y con Elena, que no está por aquí, pero eh, que bueno, es el, el núcleo que empezó todo esto, ha sido una gozada dar una vuelta a todo lo que y ha Pablo. sido la. Y Pablo también, perdón Pablo, perdón, perdón. Eso, que ha sido ha sido una gozada al poder hablar con, con vosotros. Eh, yo creo que le hemos dado un buen meneo a lo que es sí. esto, ¿no? O sea, esto sí, es ya, una. Ya. Hemos hecho un buen rato además y, y, y tres horas, o sea, han pasado volando, ¿eh? Sí, no, sí exacto sí. Para mí es el directo más largo. Hasta ahora en la hora virtual habíamos estado dos horas y pico, dos horas y media. Aquella vez con el filósofo que un poco más y gabilló da algo. <laughs> Pua, yo es que disfruto esas cosas como Dios. O sea, a mí me encanta escuchar a la gente y más como vosotros que, que sabéis de lo que de lo que estáis hablando. Bueno, pues. Yo me lo he pasado genial y, como decir, eso. se van pasar las tres horas, pues eso, sí, volando, ¿no? muy a menos. Sí, sí. Y sí. es algo que que habrá que repetir, pero no todas las semanas, lógicamente. No me, a ver, es para quitarnos el gusanillo y daros el placer también a vosotros de todo eso que nos habéis criticado, que lo entendemos, de que estamos haciendo contenido más pequeñito, que, que, bueno, que de vez en cuando sí que hay que desmelenarse. Y bueno, aquí estamos. Eh, habrá más temas. Habrá más temas filosóficos, éticos, de hardware, de lentes, de todo. Estamos organizando una fina. Así que nada, muchas gracias Juanlo por pasarte un día más hasta tu casa. Un placer estar aquí y esperemos que se repita con más frecuencia. Sí, hombre, sí. Y Alex, lo mismo. Muchísimas, muchísimas gracias por pasar. A vosotros ha sido muy divertido. Lo veremos pronto en Rob Explorer, que tenemos pendiente ahí cooperativo. Es verdad. A ti, Ramón, también. Te hemos liberado del guión, Que no llevábamos guión ni preguntas ni nada. Has estado más relajado. Sí, no, sin duda. La primera hora, la primera hora estaba tenso, ya las dos últimas lo Se, ha, ya soltado, sí, ya se sí. ha soltado, Cuando ha visto que no podía meter guión, ya ha dicho, vaya pues vaya, dejemos que esto fluya y, y que sea lo que sea. Y bueno, por lo demás, a todos vosotros, Robianos, si nos estáis viendo en directo, muchísimas gracias por tragaros esta paliza que os hemos dado. Si estáis viéndolo en diferido, lo podéis poner a 4 por, que esto se pasa, en 10, <laughs> se pasa en 10 minutos y aprendéis lo mismo. Un placer haber estado con, con vosotros. ¿eh? Así que nos vemos en la siguiente Ciudad Permutación. El domingo que viene tenemos programa. Vas a ver lo Jueve, que ha salido. Jueves, Rock Explorer. Pues todo, todo, el rollo, todo el rollo de siempre. Así que... Pues eso. Que nos vemos. Que muchas gracias por estar ahí. Nos vemos. <laughs> <luego. risa>